a continuación. A primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, bienvenidos. Seis de la mañana con un minuto. Qué frío que hace en la capital, ¿ah? Qué frío anoche, un frío tremendo. Déjenme decirles la temperatura a esta hora de la mañana. Antes de proceder al saludo respectivo, querida audiencia, a esta hora de la mañana tenemos 9 grados centígrados la temperatura en el Distrito Metropolitano de Quito. Así que abríguese, por favor. Ayer tocó dormir hasta con medias y pantalón largo. Miren ustedes. Buenos días con todos, qué gusto que nos acompañen. Ya estamos en viernes y el cuerpo lo sabe, ¿eh? Viernes 11 de diciembre del año 2020. Abrazos a la distancia, iniciamos 150 minutos de noticias, entrevistas, comentarios de interés en este su espacio informativo A Primera Hora, por la señal de Majestad Radio, la soberana del aire. Listos ya para comenzar con las noticias, entrevistas, comentarios de interés a través de las diferentes posibilidades que tienen ustedes para seguirnos, para escucharnos, para mirarnos. Nos pueden escuchar a través de las frecuencias de Majestad Radio en señal abierta, 89.7 FM estéreo en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Estamos en Santo Domingo a esta hora ya siendo transmitidos por el canal 3 para los suscriptores del sistema TVNET, y a partir de las 7 de la mañana estaremos enlazados como siempre con Majestad Televisión. Estamos en www.radiomajestad.com para quienes evidentemente buscan la señal de internet. Estamos generando ya nuestra habitual transmisión de Facebook Live. Conéctense con nosotros por favor a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana, que es nuestro portal. Así se llama, Primera Plana. A Primera Hora forma parte de Primera Plana. Nuestra página web es www.primeraplana.com.es. Nuestra cuenta Twitter, @primeraplanaeq. Nuestro canal de YouTube de Primera Plana, donde van a encontrar los contenidos audiovisuales que generamos en este espacio de noticia. Si quieren ver todo el programa completo, lo van a encontrar. Si quieren escuchar solamente el humilde comentario de quien les habla, igualmente por separado, nuestras entrevistas, evidentemente también nuestro espacio de la tarde, suma el día, que lo transmitimos por las plataformas digitales de Primera Plana. Buenos días también a los televidentes de Canal Star en Same y Tonchigüe, en la provincia de Esmeraldas, a través de la retransmisión que generosamente proporciona este medio de comunicación regional. E igualmente le damos el buenos días a los internautas que ya están enlazados a través de la Asociación de Comunicadores Populares con sus cuentas, sus plataformas digitales en la provincia de Manabí fundamentalmente. Como cada mañana les saludamos y el rato tras la viña, y quien les habla, Fabricio Vela, para conducir este noticiero, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante, DJ Line, en el control master, DJ que ya está listo a partir de las 8:30 de la mañana con sus mezclas espectaculares, viernes y sábado, haciendo fiesta en sus oídos, como es el lema de nuestro querido DJ Line. Amable audiencia, para el día de hoy vamos a proponer la siguiente agenda de entrevistas. Dividiremos el programa en dos partes, evidentemente los temas de la gran agenda, y en el último tramo pues hablaremos de algunos temas un poquito más relajados. Estaremos dialogando con el ministro de Trabajo, Andrés Ich,
Dialogaremos justamente con él, será la primera ocasión que tendremos la posibilidad de conversar con el ministro del Trabajo. Hablaremos sobre la política laboral del gobierno del presidente Moreno, cómo va a encarar sus últimos 5 meses de gestión, así como también abundaremos en las razones por las cuales el gobierno decidió mantener congelado el salario básico unificado para el periodo fiscal 2021. Estará también con nosotros Isidro Romero Carbo, candidato a la presidencia de la República por el Partido Avanza. Dialogaremos con Santiago Zúñiga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas. Ellos han anunciado una demanda por incumplimiento de la Ley de Apoyo Humanitario. Y en el último tramo del espacio de noticias tendremos 2 entrevistas vinculadas justamente a esta época muy cercana a la Navidad. Hablaremos con María José Albuja, quien es la presidenta de Acción Social de la Municipalidad del Cantón Mejía en la provincia de Pichincha, sobre esta iniciativa denominada Mejiatón. ¿Qué es el Mejiatón? Conversaremos justamente con María José Albuja y dialogaremos con Margarita Lazo, querida cantante, reconocida cantante con su trayectoria, evidentemente. Ella, para cada diciembre, pues nos llena de música, de alegría, con sus villancicos. Hablaremos justamente sobre el concierto virtual, porque claro, la nueva realidad que vivimos los ecuatorianos implica que en el mundo artístico se preparen justamente con estas posibilidades de acercarse a sus seguidores, a sus fanáticos, a sus fans, a través de los conciertos virtuales. Así que Margarita Lazo está preparando un concierto virtual para el próximo jueves 17 de diciembre y conversaremos un poquito sobre ese tema con ella. Esperamos contar evidentemente con esta agenda de entrevistas con vuestra generosa sintonía. 6:06 a.m. A primera hora comienza de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6:06 a.m. Atención a los titulares para la jornada del día de hoy. La Asamblea Nacional determinó que la comunicación en el Ecuador será un derecho humano y no un servicio público. Ecuador tendrá que pagar 40.228 millones de dólares en deuda. También les contaremos que David Proaño, exdirector del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, fue destituido. Consejo Nacional Electoral mantiene millonaria deuda con los medios de comunicación social. Vecinos se agrupan en 2.413 chats para frenar los asaltos en el Ecuador. Y 346 taxis garantizarán la ejecución del programa Voto en Casa durante las elecciones generales del 2021. 6:07 en A Primera Hora. Seis de la mañana con 7 minutos, vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Atención, Diario El Universo da cuenta que la Asamblea Nacional determinó que la comunicación en el Ecuador será un derecho humano y no un servicio público. Aquí tenemos la nota. La comunicación en el Ecuador será concebida como un derecho humano y no como un servicio público, según lo aprobó por unanimidad la Asamblea Nacional al corregir el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación. El informe elaborado por la Comisión de los Derechos Colectivos determinó que el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación contiene un elemento de especial importancia porque la comunicación se la ha calificado como un servicio público. Esto implica que los servicios públicos son aquellos de decisión y control exclusivo del Estado y provistos por el Estado, delegados excepcionalmente a particulares. Sin embargo, la comunicación como actividad no se limita a la prestación del Estado y a su delegación, puesto que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como todo derecho humano, no requiere de una delegación estatal, conforme lo ha ratificado la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia 018-18 de fecha 10 de agosto del 2018. El proyecto que reforma el artículo 5 de la Ley de Comunicación fue planteado por el presidente Lenín Moreno en enero del año anterior, donde propuso que la comunicación
comunicación sea concebida como un derecho humano, mas no como un servicio público, tal como lo ha señalado en reiteradas ocasiones la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el pensamiento y la información de las personas no puede estar tutelado por la administración pública. El derecho de todo colectivo o individuo de pensar y expresarse no puede ser regulado como un servicio público. Este proyecto, planteado por el Ejecutivo luego que la Asamblea Nacional en las reformas aplicadas a la Ley de Comunicación en el último trimestre del 2018, durante la presidencia de Elizabeth Cabezas, omitió la reforma al artículo 5 tras una moción planteada por la asambleísta manabita Karina Arteaga, en ese entonces de Alianza País. Con los cambios realizados, el artículo 5 sobre medios de comunicación social determina que para efectos de esta ley se consideran medios de comunicación social a las organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a los concesionarios de frecuencias de radio y televisión que ejercen la difusión masiva de contenidos comunicacionales a través de medios impresos, radio, televisión y audio o video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de la Internet. Para el efecto, no se considerarán medios de comunicación al espectro radioeléctrico, ya que los mismos son concesionados por el Estado. El proyecto aprobado por la Asamblea con 126 votos unánimes ayer 10 de diciembre también incluye una reforma al numeral 1 del artículo 44 de la Ley de Comunicación referente al concepto del sistema de comunicación social, donde se determina que es el conjunto articulado de organizaciones públicas, privadas y comunitarias que ejercen la difusión masiva de contenidos comunicacionales, en forma estable y periódica a través de medios impresos, radio, televisión y audio o video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de la Internet. La iniciativa pasará a conocimiento del Ejecutivo para que un plazo de 30 días lo sancione favorablemente o lo vete. Nota de diario El Comercio. 6:10 en A Primera Hora y ya saludo con Silrat, que está con nosotros. Silrat, bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal, Fabricio? Muy buenos días, muy buenos días a todas las personas que nos siguen, nos acompañan a esta hora y continuamos con las noticias. Ahora les contamos que David Proaño, exdirector del ISPOL, fue destituido de la policía, información de Diario Expreso. El oficial fue señalado en el caso de las posibles inversiones irregulares que se habrían efectuado en el Seguro Social. Una tarde de lluvia acompañó el anuncio del inspector general de la policía, Carlos Cabrera, de sancionar con la destitución al general David Proaño, exdirector del Instituto de Seguridad Social de la Policía del ISPOL. El anuncio se dio cerca de las 4 de la tarde. Proaño y su defensor comparecieron mediante la plataforma Zoom. En el octavo piso de la inspectoría, el general Cabrera reinstaló la audiencia dentro del sumario administrativo abierto a David Proaño, y ahí se expuso la norma que habría infringido el sumario. Se trata del artículo 121 del numeral 21 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Esa norma señala que son faltas muy graves, una vez que sean debidamente comprobadas, abusar de la jerarquía, grado, función, nivel o prerrogativas del servidor o servidora con el fin de incumplir obligaciones económicas o legales, causar prejuicio o grave daño a un tercero o incidir por cualquier medio en el proceso de admisión de aspirantes a servidores institucionales. En esa falta habría incurrido Proaño, quien fue director del ISPOL, secretario del Consejo Superior, vocal de inversiones y vocal de riesgos. El general Cabrera dijo en la resolución que se demostró la materialidad de la falta disciplinaria en el caso. Habló de la serie de irregularidades que habrían procedido a las inversiones SWAP de más de 300 millones de dólares. Entre ellas, el cambio de razón social de la empresa oferente y que no se advirtió al Consejo del ISPOL. Manifestó que Proaño en todo momento supo del repentino e injustificado cambio de razón social, pero no alertó sobre él. El general Cabrera insistió en que el exdirector del ISPOL debió exigir suficientes documentos de respaldo que avalen la presunta participación del Citibank antes de instrumentalizar la firma de dicha operación. Indicó que la Ley de Seguridad Social del ISPOL dice que las inversiones deben efectuarse en las mejores condiciones de seguridad, liquidez y rentabilidad, y que en el caso investigado, la actuación de Proaño habría atentado contra el principio de seguridad de las inversiones de los recursos de más de 50.000 afiliados activos y pasivos. En la resolución se señala también que Proaño introdujo al error en las inversiones SWAP,
Durante la sustanciación del sumario se presentaron casi una docena de testigos y documentos. La defensa de Proaño argumentó que los hechos estaban prescritos, pero el sustanciador señaló que se trata de un acto continuo y la resolución puede ser apelada ante el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño. Son las 6:14 en la primera hora. Seis con 14 en la mañana. El portal de noticias Primicias da cuenta que Ecuador tendrá que pagar 40,228 millones de dólares en deuda. Nuestro país tiene por delante 4 años duros a partir de 2021, cuando deberá hacer frente a millonarios pagos de la deuda interna y externa por amortizaciones, capital e intereses. La cuenta por pagar asciende a 40,228 millones de dólares, o el equivalente al 37,9% del Producto Interno Bruto, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional. De ese total, 30,276 millones son amortizaciones, o sea, pagos de capital, y 9,952 millones son pagos de intereses originados en la deuda pública interna y externa del país. El año más duro será 2025, con pagos de 10.312 millones de dólares entre capital e intereses, como justamente lo muestran algunos gráficos que publica el portal. Los intereses de la deuda son parte del gasto público anual y se cubren con los ingresos del presupuesto general del Estado, mientras el pago de capital se financia con créditos de la comunidad internacional, es decir, con más deuda. En 2021, Ecuador deberá pagar 6.727 millones de dólares por concepto del servicio de su deuda pública, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional. De ese total, 5.162 millones son amortizaciones y 1.565 millones intereses. El secretario del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, dijo que Ecuador tendrá que endeudarse con la comunidad internacional para cubrir el pago de la deuda pública entre 2021 y 2025, lo que se verá reflejado en el déficit fiscal, que es el faltante de recursos que emerge cuando los ingresos del país no alcanzan a cubrir todos sus gastos. Para cubrir la falta de recursos, Ecuador se verá obligado entonces a contraer más deuda. En 2020, el gobierno terminará el año con un déficit de 7.700 millones de dólares, según confirmó el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. Esto es equivalente al 7,2% del Producto Interno Bruto. Ese hueco será cubierto con deuda procedente de los préstamos de organismos multilaterales de crédito, de acuerdo con el secretario de Estado. Mientras, en 2021, el déficit fiscal alcanzaría los 2.907 millones, mostrando una leve recuperación de la economía ecuatoriana siempre y cuando se hagan correcciones fiscales y se reduzca el gasto público, según ha advertido el Fondo Monetario Internacional. Y según las previsiones del FMI, recién en 2022 empezaría a registrarse un superávit de 601 millones de dólares. Ecuador no tiene otro remedio que seguir solicitando préstamos para cubrir el déficit fiscal y el pago de la deuda, adelantó Jaime Carrera. 6:16 en la primera hora. Continuamos con más noticias. El Consejo Nacional Electoral mantiene una millonaria deuda con los medios de comunicación. Información de diario La Hora. El Consejo Nacional Electoral calificó como proveedores de promoción electoral a 543 medios de comunicación y empresas de vallas publicitarias. Estas serán las encargadas de difundir la propaganda electoral de los candidatos de los binomios presidenciales, los asambleístas, parlamentarios andinos, previo a los comicios a desarrollarse el 7 de febrero próximo. Sin embargo, el CNE tiene pendientes obligaciones económicas que arrastra desde las elecciones generales de 2017, la consulta popular de 2018 y el proceso seccional de 2019. El dinero por cobrar. Roberto Manciati, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión de la AER, en Pichincha y titular de los canales comunitarios y regionales del Ecuador asociados, indicó que la deuda pendiente asciende a aproximadamente 25 millones de dólares, cifra que reúne los 3 procesos electorales. El directivo indicó que hasta ayer los medios de comunicación a los que representa no recibieron un centavo del pendiente, aunque ya entregaron todos los informes requeridos por el Consejo Nacional Electoral. Maciati agregó que conoce que existen algunos medios que ya recibieron el dinero, pero que en Pichincha el 85% de las radios están impagas. Esto, agregó, se refleja en la falta de pago a los trabajadores y otras obligaciones más en las que caen las empresas de comunicación.
La respuesta, Luis Verde Soto, consejero del CNE, aseguró que antes de establecer los nuevos contratos con las compañías proveedoras de promoción electoral, el Consejo cumplirá con la totalidad de la deuda que tiene pendiente. La idea es que cuando empiece el proceso de contratación ya debe estar pagada la deuda de arrastre, así lo señaló. El funcionario agregó que los próximos acuerdos en las siguientes elecciones se harán con certificaciones presupuestarias, algo que en las elecciones anteriores no se hizo. Esto dijo, permitirá que el dinero para el pago de los medios ya esté dentro de los registros contables para el pago inmediato a los medios de comunicación. Diario La Hora solicitó información al Ministerio de Finanzas sobre el monto de la deuda con estas empresas y cuánto de esa cifra se ha cancelado ya, pero hasta el cierre de esta edición no se envió respuesta al requerimiento. Información de Diario La Hora, son las 6 de la mañana con 19 minutos en la primera hora. Seis con 19 en la primera hora, 346 taxis garantizarán la ejecución del programa Voto en Casa durante las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2021, nota que publica el portal tuvoz.tv. El Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y la Federación Nacional de Operadoras en Taxis, FEDOTAXIS, firmaron este jueves un acuerdo de cooperación que garantizará la ejecución del programa Voto en Casa durante los comicios generales del 7 de febrero del 2021. El objetivo del convenio incluye que FEDOTAXIS proporcione hasta 346 vehículos de sus asociados a escala nacional a los miembros de las juntas receptoras del voto móvil para las 173 rutas previstas para el 5 de febrero, día que se desarrollará la jornada especial del sufragio. Por otro lado, el CONADIS y la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, FENEDIF, se encargarán de capacitar a los conductores profesionales en lo que respecta a igualdad de derechos, lenguaje positivo y buen trato a las personas con discapacidad. El voto en casa fue creado para que personas mayores de 50 años y con una discapacidad física mayor al 75% puedan ejercer el derecho al sufragio en sus domicilios. En total, 323 hombres y 330 mujeres serán los beneficiarios de esta iniciativa. El presidente del CONADIS, Javier Torres, presentó la campaña Tienen Derecho a Votar, que se ha pensado para contribuir a que las personas con discapacidad puedan acudir a los recintos electorales y ejercer su derecho al voto. Nota que publica tuvoz.tv. 6:21 en la mañana, en la primera hora. Y cerramos este bloque de noticias con información de Diario El Comercio. Vecinos se agrupan en 2,413 chats para frenar los asaltos en Ecuador. En menos de una hora, los vecinos de la Jipijapa, un barrio en el norte de Quito, enviaron 6 alertas de inseguridad a través del chat comunitario que mantienen con la policía del sector. A las 9:40 de ayer, 10 de diciembre, una mujer publicó un texto que decía: dos hombres y una mujer están en actitud sospechosa, se dirigen por la Río Coca hacia la Chiris. Ojo, vecinos. Junto al mensaje llegó una fotografía de los desconocidos. Luego de 10 minutos, otro morador pidió más patrullajes y presencia policial en la zona. A las 10:30 de la mañana llega un nuevo aviso. Sergio Torres, uno de los dirigentes barriales, advirtió lo siguiente: sospechosos chequean casas de la calle Isabela. Señores, ayúdenos con un patrullaje urgente en la isla Isabela. Esta red de comunicaciones que hoy opera a escala nacional nació precisamente en la Jipijapa en 2015 y la idea surgió del dueño de un local que fue asaltado por dos personas. Tras el ataque habló con el entonces jefe de la UPC y acordaron crear un grupo de WhatsApp para detectar y combatir a la delincuencia organizada que los atemorizaba. Otros vecinos que también fueron víctimas se unieron. Los comandantes de más zonas replicaron esta idea y poco a poco la iniciativa se extendió en todas las provincias. Hoy están activos 2,413 chats comunitarios. Por esa vía se notifican robos perpetrados o que estén produciéndose riñas callejeras, presencia de sospechosos, consumo de drogas o licor en las vías públicas o también se solicita más vigilancia. Ivonne Peña Herrera, dirigente de la Pío 12 en el sur de Quito, recuerda que el 2 de diciembre hubo un asalto en ese barrio. Indicó que dos hombres apuntaron con un arma a una mujer que caminaba por la calle y que le quitaron todo. La mujer pidió ayuda en una tienda, el dueño del local alertó del hecho,
por medio del celular, describió cómo estaban vestidos los sospechosos. Peña Herrera contó además que en la madrugada del 20 de noviembre recibió un mensaje en el grupo. Una vecina escribió que dos sospechosos vulneraron la seguridad de su vehículo, rompieron el candado de la puerta del parqueadero de su casa y se lo robaron. Luego llegó una nota de audio con la voz quebrada e indicó: en este momento se llevaron mi auto, ayuda. También envió fotos del vehículo y la ubicación del lugar. La policía respondió que en ese momento enviaba a las unidades. En los reportes oficiales se muestra que durante la pandemia los chats comunitarios fueron los canales que más se utilizaron para denunciar actos delictivos, pues por las restricciones muchas víctimas no pudieron presentar las quejas en las oficinas judiciales. Esa información fue confirmada por Fausto Salinas, general que dirige el área de seguridad ciudadana en el país. De hecho, y ante la falta de denuncias, ahora los investigadores analizan las alertas que se lanzan en las plataformas de mensajería. Altos oficiales advirtieron que eso ha permitido planear estrategias para hacerle frente a los delincuentes. Esta es información de Diario El Comercio. Son las 6 de la mañana con 24 minutos en la primera hora. Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8 y 30 de la mañana por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga, patios de Majestad Televisión. El mundo necesita testigos de los hechos. Y aquí estamos. Con el compromiso que nos caracteriza y la transparencia que se necesita para testificar la realidad. En Majestad Televisión no descansamos para llevar la información que usted requiere. Hasta su hogar de forma responsable y oportuna, porque usted se merece conocer la verdad. El informativo. Por Majestad Televisión. Siempre estamos contigo. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:26 en la primera hora. Gracias por la sintonía. Ya estamos listos para comenzar justamente con nuestro comentario del día de hoy. Ayer definitivamente fue un problema de Facebook confirmado, problema de Facebook el día de ayer. Claro, ayer nos asustamos, ¿no? Casi aplicando las teorías de la conspiración, porque la transmisión estaba bien rara, no se veía el número real de visualizaciones, no se les leía los comentarios. Claro, uno pensó ya en las teorías, hasta uno llegó a pensar hasta en las teorías de la conspiración, pero no fue tanto así. Resulta que les pasó lo mismo a otros espacios que en simultáneo manejan este tipo de formatos igualmente, espacios de radio que también se transmiten por plataformas digitales. Le pasó al colega, a los colegas Jimmy Jairala y Omar Jaén en un café con JJ de la Fraterna Teleradio de Guayaquil. Le pasó al contertulio en Alexis Moncayo en Pichincha Comunicaciones. O sea, nos pasó a todos. En realidad nos pasó a todos, pero nada que ver. O sea, nada, ninguna teoría de la conspiración. Cuidado, nada. Fue un tema de Facebook. Pero el día de hoy ya les veo que se han levantado temprano. Me imagino que los que no están todavía conectados están ahí abrigaditos, en modo cucharita, seguramente en la cama. Pero bueno, prendan el ordenador o pongan el celular
o prendan la radio, escuchen La Soberana del Aire, por favor, para que puedan amplificar justamente nuestra estación de noticias y acompañarnos, porque siempre para nosotros es vital saber que nos están escuchando, que nos están viendo, que comparten con nosotros, que discrepan con nuestra opinión, evidentemente. Eso es sano en el ejercicio de la libertad de expresión. Hablando de libertad de expresión, estoy totalmente de acuerdo con la decisión aprobada ayer por la Asamblea Nacional. Y quienes me siguen desde hace mucho tiempo saben perfectamente que esa ha sido la posición de quien les habla. Desde el año 2015, cuando se planteó, 2014 en realidad, desde el año 2014, y eso lo expresé públicamente en su momento, lo expresamos en este espacio públicamente en su momento, nuestro desacuerdo con esta enmienda constitucional que luego fue echada abajo en la consulta popular del 2018 respecto de elevar la comunicación a la categoría de servicio público. La comunicación es un derecho, no es un servicio público, es un derecho. Discutamos si la información, por la naturaleza de lo que implica la información, es un servicio público. Discutamos eso. Pero la comunicación es un derecho. La comunicación no es exclusiva de los medios de comunicación. La comunicación es lo que hacemos en este espacio, lo que hacemos en los medios, pero también el diálogo entre dos personas. El diálogo entre dos personas por fuera de los medios de comunicación es comunicación. Es libertad de expresión. La libertad de expresión y la comunicación no son exclusivas de los medios y de los periodistas. Hay un error de concepción ahí y por eso jamás estuve de acuerdo con que se haya elevado a la categoría de servicio público a la comunicación, y yo creo que lo que hizo ayer la Asamblea corrige una distorsión. Sí, en cambio, creo que se debe discutir el hecho de que la información es un servicio público por la naturaleza misma de la información. Porque la información tiene que cumplir con presupuestos que lamentablemente no siempre se cumplen. La contrastación, la verificación, la veracidad, la precisión, la oportunidad, etcétera. Todos esos son conceptos que se deberían aplicar, pero que no siempre se aplican. Es lo que ocurre en el Ecuador. Así que yo saludo esa parte de la Asamblea porque, insisto, y quienes me siguen desde siempre saben que esa ha sido la posición de este espacio sobre esa modificación constitucional que se echó abajo, pero que evidentemente había que reformarla también dentro de la ley orgánica, dentro de la ley orgánica de comunicación. Bueno, empiezo por ahí. Vamos a otros temas. Me quedé muy preocupado ayer. Conocí esta noticia, el colega periodista y amigo Daniel Montalvo, en el programa de la tarde que tenemos en la plataforma digital de Primera Plana, en Suma al Día, que es nuestro programa digital de la tarde, junto a José Antonio Sánchez. Me hizo llegar una información de la cual yo no tenía conocimiento. Y me dejó muy preocupado. Una nota periodística de Diario El Comercio recoge declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral que me parece no abonan de modo alguno. Respetuosamente le digo a la señora presidenta Diana Tamaint, creo que las declaraciones formuladas en las últimas horas no abonan en lo absoluto a la tranquilidad, a la certidumbre que requiere el proceso electoral que se avecina. Ya, digamos, hoy estamos en fase preelectoral y según el calendario electoral, la fecha de las elecciones está prevista para el 7 de febrero, para el 7 de febrero, no para otra fecha, no para el 14, no para el 21. La fecha de las elecciones es el 7 de febrero del 2021. Pero aquí me da la impresión que algunos desatinos en las declaraciones por parte de actores políticos. Desatinos en los cuales no pueden caer las autoridades. Van a provocar que efectivamente empiece a crecer el temor de que las elecciones no se hagan el domingo 7 de febrero. ¿Qué publicó Diario El Comercio el día de ayer? Se ahonda más la carrera contra el tiempo para cumplir el calendario electoral. ¿Qué dice El Comercio? Escuchen con atención la nota. Con la participación de Álvaro Noboa como candidato presidencial, serán 17 los cuadros que buscarán llegar a Carondelet en las elecciones del 2021. El empresario guayaquileño recibió una sentencia favorable del Tribunal Contencioso Electoral. El órgano ordenó al Consejo Nacional Electoral otorgar al Movimiento Justicia Social
un nuevo plazo para que se inicie la inscripción de todas las candidaturas a las dignidades de elección popular constantes en la convocatoria de elecciones del 2021. Lo anterior es sin perjuicio de convalidar explícita y exclusivamente las que se encuentren calificadas y en firme, reza la resolución. Con ello, de acuerdo con el documento es la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, el CNE deberá establecer nuevas fechas para que la organización política cumpla con los pasos previos a su inscripción. De hecho, la organización política anunció que convocará una convención nacional para postular a Noboa como su máxima figura para la presidencia. Lo acompañará en la papeleta Gino Cornejo. Abro un paréntesis para contarles que hoy, a las 4 de la tarde, el Pleno del Consejo Nacional Electoral ha sido convocado y como segundo punto del orden del día tiene justamente el conocer la resolución última, el último dictamen del Tribunal Constitucional, que es mandatorio, que es de última y definitiva instancia, que es de cumplimiento obligatorio. Aquí no se trata que el CNE puede o no acatar. El CNE tiene que acatar porque así dice la normativa. Las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral son inapelables y son de última y definitiva instancia. El CNE se va a reunir hoy a las 4 de la tarde para conocer esa sentencia y, entiendo, un informe de su área jurídica y establecer lo que dice la nota de Diario El Comercio. Los pasos previos que tiene justamente que seguir el Movimiento Justicia Social. Creo que en esa parte estamos claros. O sea, lo de Álvaro Noboa hace que a esta hora no tengamos certezas sobre la fecha exacta en la cual tendremos configurado el número final de binomios presidenciales que constarán en la papeleta que nos deberán entregar a los ecuatorianos el 7 de febrero del 2021. Porque Álvaro Noboa tendrá que seguir, si es que finalmente registra su inscripción, que entendemos lo va a hacer. Es un error decir que Álvaro Noboa es candidato. No es candidato aún. Hay una serie de pasos que tiene que seguir. Una vez que se resuelva esta tarde los pasos que debe seguir Justicia Social, con base en una resolución que deberá salir de la sesión de pleno de esta tarde del Consejo Nacional Electoral, Justicia Social tendrá que desarrollar sus ejercicios de democracia interna. Como bien dice la nota, habrá una convención de Justicia Social en la que nominarán la candidatura de Álvaro Noboa en binomio con Gino Cornejo. Recuerden ustedes los pasos que siguieron todos los binomios presidenciales que registraron su inscripción. 17 registraron su inscripción, hicieron ejercicios de democracia interna, nominaron precandidaturas. Estos precandidatos aceptaron, y ahí vino la discusión del personal, personalísima, aceptaron la nominación. Luego vino la convocatoria de elecciones, luego se abrió el plazo de inscripción de candidaturas del 18 de septiembre al 7 de octubre. 17 binomios registraron su inscripción. El Consejo Nacional Electoral analiza los documentos presentados. Si es que los documentos presentados cumplen con todos los requisitos, procede a calificar la candidatura. Eso debería pasar en el caso de Álvaro Noboa Pontón, si finalmente registra su inscripción. Todo esto tiene que pasar con Álvaro Noboa, que ya lo vivimos con los otros candidatos. Todo esto. Deberán presentar los documentos. Si todo está ok, va la calificación. Si hay algún documento que falta o algún documento que no corresponde, le dan un plazo para la subsanación de requisitos. Se subsanan los requisitos, ahí viene otro plazo para que el CNE revise que los requisitos estén subsanados y viene la calificación. Pero una vez calificado, se abre la etapa para que algún sujeto político pueda presentar un recurso subjetivo, o sea, pueda impugnar la candidatura, en este caso, de Álvaro Noboa y de Gino Cornejo. Si es que eso ocurre, tendrá que ir al Tribunal Contencioso Electoral. O sea, estos pasos ya los vivimos con otros candidatos a la presidencia de la República. Y en el caso de Noboa tendrá que pasar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. A ver, me dicen, ¿hay algún problema con la señal de radio? Ya lo estamos solucionando. Porque sí estamos en Facebook. Sí, estamos en Facebook. Hay algún problema que ya lo estamos solucionando porque me pasan ese dato. Bueno, todos estos pasos
tenemos que seguir en Quito. Hay que seguir, en el caso de la candidatura. Perdón, estaba con la idea. Nos fuimos del aire con la señal abierta en Quito. Ya lo estamos solucionando el tema. Estamos en Facebook Live, ¿eh? Por si acaso. Estamos en Facebook Live. Así que nos pueden seguir allí. Síganos en Facebook. Estoy poniendo acá quien me alertó. Muy bien, muy bien. Esto nos acaba de pasar en este momento. Así que, perdón la digresión. Bueno, retomen el tema de Noboa. Entonces, Noboa tiene que seguir todos estos plazos una vez justamente que ocurra esta convención, que ese es el primer punto de partida. Y eso no se cumplirá de un día para otro. Y aquí retomo la nota del comercio y por qué expreso mi preocupación. Les acabo de explicar que Justicia Social tendrá que seguir todos estos pasos como lo hicieron los otros 17 binomios presidenciales, de los cuales 16 lograron ya la calificación en firme. Pero miren cuánto tiempo ha pasado para que tengamos 16 binomios presidenciales. Ya estamos de nuevo al aire, perfecto. Estamos de nuevo al aire con la señal de radio. Muchas gracias. Gracias. Y estamos de nuevo al aire, le estoy poniendo acá a la persona que me alertó. Gracias, doctor Fernando Ramírez, también me alertó. Ya estamos de nuevo. Gracias. No nos saboteen la señal, ¿qué pasa? Bueno, ya estamos de nuevo. Retomo el comentario. Disculpen la digresión, pero justamente habíamos tenido esta dificultad técnica. Retomo justamente el comentario. Todos estos pasos, como digo, los siguieron los 17 binomios presidenciales que se registraron entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre. De esos 17, 16 tienen calificación en firme. Solamente hay uno cuya inscripción fue inadmitida. El binomio integrado por Juan Carlos Machuca y Cristóbal Luna de Libertades Pueblo, porque esta organización política fue eliminada del registro de partidos y movimientos políticos. O sea, no existe más ese movimiento político que estaba en el casillero número 9. Libertades Pueblo no va a participar. Entonces tenemos 16 binomios calificados. Noboa Cordejo podría ser el binomio número 17, pero tiene que pasar por todos estos plazos, por todas estas etapas, y eso no se hace de un día para otro. Retomo la nota del comercio para explicarles por qué tengo preocupación. El escenario que acabo de describir, dice el comercio, pone en apuros al Pleno del Consejo Nacional Electoral. La presidenta Diana Tamaín explicó que la planificación prevista es que hasta el próximo 15 de diciembre, o sea, hasta el martes de la próxima semana, a más tardar, el organismo tenga todas las candidaturas en firme para cumplir con el cronograma electoral. Palabras de la presidenta Tamaín citadas por el comercio. De no ser así, se pone en riesgo que el proceso electoral no se cumpla el día de las elecciones, afirmó. Palabras de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que me parece, y le digo respetuosamente a Diana Tamaín, con quien siempre he tenido una relación de respeto mutuo, le digo respetuosamente a Diana Tamaín, esta declaración no le abona a la certidumbre que tiene que tener el proceso electoral. Es una declaración, presidenta Tamaín, totalmente desatinada, inoportuna, inconveniente, que lo que le hace es ponerle más picante a las dudas que ya tiene esta fase preelectoral. Ha dicho la presidenta Tamaín, y lo ha recogido el comercio, de no ser así, o sea, si no está todo listo hasta el 15 de diciembre, se pone en riesgo que el proceso electoral no se cumpla el día de las elecciones. Amable audiencia, no nos engañemos. Hasta el 15 de diciembre no va a estar lista la papeleta electoral. No nos engañemos. Decir lo contrario es levantar una expectativa inexistente. No existe posibilidad, no hay forma, no hay manera de que hasta el 15 de diciembre esté lista la papeleta presidencial y entiendo que ni siquiera la papeleta de asambleístas nacionales. Incluso el día de ayer, los colegas del Consejo Nacional Electoral tuvieron la gentileza, anteayer, los colegas del Consejo Nacional Electoral del área de comunicación, con el amigo Marito Calvachi, que siempre está pendiente pues de los requerimientos de los medios de comunicación, nos pasaron la información de cómo están las candidaturas. Y les cuento, por ejemplo, que en el caso de asambleístas nacionales, con corte el 8 de diciembre, tenemos 14 listas calificadas.
tenemos 14 calificadas en firme, o sea, ya listas para la próxima elección. Tenemos dos que están calificadas, pero que todavía no llegan a ser calificadas en firme. La lista de Pachacuti y la de Podemos. Tenemos una que está en plazo de subsanación, que no entiendo qué pasa, porque Libertades Pueblo no va a tener candidatos, porque no va a participar. Ha sido eliminado ese movimiento del registro de partidos políticos, pero todavía aparece como plazo de subsanación. Y aparece todavía inscripción inadmitida en el caso de Fuerza Ecuador. El pleno del Consejo Nacional Electoral tiene que conocer la última sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que ordena que se califique la lista de asambleístas nacionales liderada por Abdalá Bucaram Ortiz. Yo no sé si esto lo tengan listo hasta el martes, en el caso de los asambleístas nacionales. En el caso de los parlamentarios andinos, de 17 listas, hay 14 en firme, hay una calificada y hay una que todavía está en plazo de inscripción, que es la de Justicia Social. Si todavía está en plazo de inscripción la de Justicia Social, o sea que todavía tiene que abrirse los plazos para la calificación, para la subsanación, para la subsanación, si es que ha de haberla, para la calificación, y luego si es que alguien presenta un recurso de impugnación, un recurso subjetivo, que le decimos popularmente impugnación, aunque ese término ya no se utiliza en el Código de la Democracia, no van a alcanzar hasta el martes. Y en el caso de la candidatura presidencial, está en ciernes el tema de Justicia Social, no alcanzan para el martes. No hay manera de que hasta el 15, no hay forma de que hasta el 15, la papeleta electoral esté lista, no hay manera. Entonces, esta declaración de la presidenta Tamaín, lo que genera es un nuevo ambiente de incertidumbre. Y obviamente, le pone este ingrediente picante, matizado por aquellas voces, entre esas, las de un candidato a la presidencia de la República, de que las elecciones se posterguen. Y aquí viene otro elemento. Yo les sugiero, les propongo, si es que no lograron hacerlo, que revisen una entrevista que ayer en Zoom al Día, en la tarde, junto a José Antonio, le hicimos al especialista en materia electoral, Daniel González, que nos hizo caer en cuenta de algo que no conocíamos. El posible diferimiento de las elecciones presidenciales del domingo 7 de febrero del 2021 puede ser causal de nulidad de todo el proceso electoral. El eventual diferimiento, el supuesto no consentido de que las elecciones presidenciales y parlamentarias no se desarrollen el domingo 7 de febrero del 2021, amable audiencia, es causal de nulidad de todo el proceso electoral. Y para sustentar lo que acabo de decir, que es un acierto, no es una presunción, lo que les digo es una certeza. Revisen el artículo 143 del Código de la Democracia. Artículo 143. Se declarará la nulidad de las votaciones en los siguientes casos. Ese artículo está en la sección octava del Código de la Democracia, que se refiere a la nulidad de las votaciones y de los escrutinios. Artículo 143. Se declarará la nulidad de las votaciones en los siguientes casos. Numeral 1. Si se hubieran realizado en un día y hora distintos al señalado en la convocatoria. El cambiar en este momento la fecha de las elecciones es causal de nulidad del proceso electoral. No es un invento de quien les habla. Lo dice la norma legal que acabo de leer. Numeral 1 del artículo 143 del Código de la Democracia. Amigos y amigas que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen a través de las plataformas digitales. El tema no pasa porque al candidato Pedro Freile, que en el ejercicio legítimo de su libertad de expresión, plantea que se difieran las elecciones invocando el tema de la emergencia sanitaria, porque sobre esto ya se venía hablando antes. El calendario preelectoral fue presentado el 12 de marzo, 4 días antes de la declaratoria de emergencia sanitaria. El 12 de marzo, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario preelectoral,
que iba a ser susceptible de modificaciones, por supuesto, que además debía ser modificado en el contexto de la pandemia, por supuesto. Pero las fechas de la convocatoria de elecciones y del inicio del plazo para la inscripción de candidaturas no fueron modificadas. Y la fecha de las elecciones tampoco fue modificada, porque en varias ocasiones la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral y el consejero José Cabrera, que son de ese sector político, los dos de los tres consejeros que brindan declaraciones a la prensa, no lo hace la consejera Estela Cero, pero sí lo hace la presidenta Tamayín y el consejero Cabrera, en varias ocasiones ante los medios de comunicación, ellos advirtieron de que no era posible pasar la fecha del 7 de febrero a una fecha posterior, porque la siguiente semana era el feriado de carnaval, o será el feriado de carnaval. O sea, el 14, negado. 14 de febrero, negado, porque coincide con el feriado de carnaval. Y hacerlo el 21 de febrero iba a provocar que se aprieten mucho más los plazos para la proclamación de los resultados definitivos, justamente por lo que estamos viviendo en este momento. Todo el mundo presenta recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral y está claro que hay quienes lo hacen de mala fe, lo hacen para incidentar, no lo hacen por un sentido democrático, no lo hacen porque están convencidos de que efectivamente hay resoluciones que no están apegados a derecho, no, lo hacen por incidentar. Ya ha pasado en esta fase preelectoral y con seguridad va a pasar después, cuando se genere la proclamación inicial de los resultados y se abran los plazos para impugnar esos resultados. Denlo por firmado, porque eso ha pasado en todos los procesos electorales. Pasado siempre. En algunos casos con razón, en otros sin razón, solamente para tratar de dilatar. Lo estamos viviendo, lo hemos vivido ahora mismo, aquí en el Ecuador. Entonces la presidenta Tamayín nos dijo en varias ocasiones que no era posible ni el 14 ni el 21. Tiene que ser el 7. El 7 de febrero. Y ya no se puede cambiar la fecha de las elecciones, por más pedido del candidato Pedro Freile o por más insistencia de algunos actores políticos. Tengan la bondad de revisar la norma legal. No hablen desde sus sesgos ni propongan desaguisados sin por lo menos tener la certeza y el soporte legal. No hay manera. Dicho esto, reitero la declaración formulada por la presidenta Tamayín en el sentido de afirmar que si hasta el 15 de diciembre no está lista la papeleta, se pone en riesgo que el proceso electoral no se cumpla el día de las elecciones. Con todo respeto, presidenta Tamayín, es una declaración desafortunada, desatinada y que no abona la certidumbre que tiene que tener este proceso preelectoral. No hay forma, no hay forma, no hay manera. Yo, con este tipo de declaraciones, no sé qué se pretende, no sé a qué se está jugando. Si el objetivo era no hacer las elecciones el 7 de febrero, todo esto debió haber sido planificado con antelación. Hoy hablan de la pandemia, hoy hablan de los plazos, no midieron cuando se plantearon las reformas a la ley de elecciones, código de democracia, que fueron aprobadas a inicio de este año por parte de la Asamblea Nacional, no midieron justamente que el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. No hay manera de diferir las elecciones, amable audiencia. No hay manera. Porque además no hay manera constitucional de cambiar la fecha de la posesión de la próxima Asamblea Nacional, 14 de mayo del 2021. Y no hay manera de cambiar la fecha de posesión del nuevo gobierno, el 24 de mayo del 2021. Porque son fechas escritas en la Constitución de la República. Porque la propia Constitución no establece que el presidente de la República se va a quedar en el cargo en funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado o constitucionalmente reemplazado en este caso. Porque la norma constitucional tampoco establece que los actuales legisladores permanecerán más allá del 13 de mayo en funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazados. Eso no dice la Constitución. Miren lo que pasó el año anterior. Procuro no hablar de memoria, sino con argumentos. El año anterior ya pasó. El 14 de mayo del 2019, la prefectura de Los Ríos se quedó sin autoridades.
se quedó sin autoridades, porque la prefecta encargada, digamos, quien se titularizó como prefecta, no, el prefecto, perdón, el prefecto, Marco Troya, el prefecto no se presentó como candidato, no podía presentarse como candidato, el prefecto Marco Troya no podía prolongarse más allá del 14 de mayo. Voy a saludar, para seguir comentando, voy a saludar con Santo Domingo, ya estamos enlazados a esta hora con la señal de Majestad Televisión. Saludos cordiales, querida audiencia, de la querida provincia Sáchila, donde tanta sintonía tenemos, tanto en nuestro canal cuanto en nuestro espacio de radio. Abrazos, ya estamos justamente enlazados, despidiendo a Carolina Centeno en la primera emisión del informativo por Majestad Televisión, y están enlazados con A Primera Hora. Retomo lo que estaba diciendo. El 14 de mayo del 2019, la provincia de Los Ríos se quedó sin prefecto y los cantones de la provincia de Los Ríos se quedaron sin alcaldes. Varios cantones de la provincia de Manabí se quedaron sin alcaldes. Y en el caso de estos gobiernos locales, como la Constitución, ni la Ley de Elecciones, ni el Código de Organización Territorial COTAD, establece las funciones prorrogadas, a partir del 14 de mayo, la Prefectura de Los Ríos y las Municipalidades de Los Ríos y las de varios cantones de Manabí se quedaron acéfalas, porque no existen las funciones prorrogadas. Yo pregunto, si no se llega a tener resultados electorales y proclamación de resultados hasta el 14 de mayo, ¿nos vamos a quedar sin asamblea unas semanas o unos días? Si no tenemos las cosas listas hasta el 24 de mayo, ¿nos vamos a quedar sin gobierno? Pregunto yo. O sea, perdóneme, pero termina siendo así. Termina siendo así. Lo que está pasando hoy en el Ecuador no tiene precedentes. Amable audiencia, no tiene precedentes. No hay precedentes. Yo no recuerdo en el pasado precedentes similares a estos. Yo he tenido la oportunidad de cubrir periodísticamente elecciones desde el año 94, cuando ya ejercí el periodismo. Voté por primera vez en el año 92, cuando cumplí 18 años de edad. Y yo no me acuerdo nunca, no me acuerdo nunca de un escenario tan incierto como el que estamos viviendo. De un diferimiento de las elecciones. No hay manera. Si se cambia la fecha de las elecciones, es causal de nulidad del proceso electoral. Lo dice el artículo 143, numeral 1 del Código de la Democracia. Voy a dar lectura a un mensaje que me envía un oyente. Gracias, señor ingeniero. Lo del CNE es altamente sospechoso, tan apretado el tiempo y se demoran tanto en tratar lo decidido por el contencioso. ¿Por qué no se declaran en sesión permanente para solventar esas urgencias? ¿Qué mismo están queriendo crear los consejeros? Nos señalan, yo entiendo que deben transcurrir 3 días para que se ejecutoría una sentencia. Yo quisiera saber por qué la sesión será hoy a las 4 de la tarde, ¿por qué no en la mañana? Si entiendo que desde las 0 horas está ejecutoriada la última sentencia, ¿por qué no sesionan en la mañana? ¿Por qué tiene que ser a las 4 de la tarde? ¿Por qué, por ejemplo, para el caso de los señores Arboleda y Freire, que incidentaron el proceso electoral, está clarísimo eso, al punto de que llegaron con un desaguisado que se llama recusación, pretendieron recusar a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, cosa que no existe en el Código de la Democracia, pero llegaron a ese punto. Y está claro que la intención fue incidentar el proceso electoral. ¿Por qué cuando ellos presentaron una apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral el 30 de octubre, por qué se demoraron hasta el 29 de noviembre para evacuar ese recurso? Se demoraron un mes. Se fueron al máximo del plazo. ¿Por qué no al mínimo? Yo suscribo este mensaje que acabo de recibir. Yo creo que las autoridades electorales, tanto las del Consejo Nacional Electoral cuanto las del Tribunal Contencioso Electoral, y entiendo que el próximo lunes estará con nosotros Arturo Cabrera, ¿verdad? El presidente del Tribunal Contencioso Electoral, le vamos a formular esta pregunta, con todo respeto para el doctor Cabrera. ¿Por qué se demoran tanto? ¿Por qué estiran los plazos? O sea, ¿por qué se van hasta el último? ¿Por qué no van a los plazos mínimos? Esto es ya, ya, con agilidad, con rapidez. Si no le dan certidumbre al proceso electoral, desde la propia función electoral, ¿qué tipo de confianza van a generar en el Ecuador? En los ciudadanos, que queremos que las próximas elecciones sean transparentes, que gane el que tenga que ganar, pero con base en unas elecciones transparentes, a partir de certidumbres
de que el proceso electoral te genere eso, certidumbres. Ya basta de seguir pensando en el fraude, en que el CNE comprado, en que el no sé qué, en que el no sé cuánto. Si la propia autoridad electoral no le da certidumbre, si no lo hace, va a ser muy difícil que los ecuatorianos tengamos confianza en lo que se avecina. Tengamos confianza en eso. Hoy hay estos temores, estas dudas, que nos invitan a reflexionar sobre el complejo momento que vive la República. Y les voy a contar otra, para cerrar la parte electoral. Quería comentar otro tema, pero lo voy a reservar para el lunes. Pero solo para cerrar la parte electoral. En esta cosa de locos, en este escenario de locos que vivimos, donde resulta que 2 meses y pico después de la inscripción de una candidatura, la dirigencia de la organización política que respaldó esa candidatura se da cuenta que el candidato carece de probidad notoria. Y 2 meses y pico después se dan cuenta que el plan de gobierno del candidato presidencial, que esa organización política auspicia, la mayor parte de ese plan de gobierno fue copiado de una página de Wikipedia. ¿Ya? La mayor parte del plan de gobierno. Certificado, comprobado. Ese trabajo periodístico lo hizo la colega Sol Borja del portal GK. Comprobado. Y también lo hicieron los colegas de Plan B, Fermín Baque y Juan Carlos Calderón. Comprobado. Hicieron copy-paste de una página de Wikipedia sobre Ecuador para presentar el plan de gobierno del candidato presidencial Giovanni Andrade de Unión Ecuatoriana. 2 meses y pico después se dan cuenta que carece de probidad y le quitan el apoyo. Y dicen que ese no va a ser candidato. Pues déjenme contarles a quienes plantean justamente hoy, le retiran el apoyo al mencionado candidato presidencial, que las candidaturas son irrenunciables. Artículo 108 del Código de la Democracia. Ya saben que aquí hablamos con documentos o tratamos de generar nuestro comentario con base justamente en los argumentos que corresponden. Artículo 108 del Código de la Democracia. En su segundo inciso, las candidaturas a cargos de elección popular, una vez calificadas e inscritas, son irrenunciables. O sea, ya no hay manera que el Consejo Nacional Electoral descalifique al candidato Giovanni Andrade. Ya no hay manera de que Unión Ecuatoriana le retire el apoyo y diga, no, el señor no nos representa. No hay manera. Y no hay manera de que el señor Andrade decline su postulación. No hay forma. Esto voy a abundar en el comentario el día lunes, con un poquito más, obviamente, de tiempo, sobre justamente esta que es otra raya más al tigre de todo este desastre en la parte preelectoral. Y me reservo también para el lunes, por el tiempo. Yo pensé que era meme, créanme. Pensé que era meme. Casi discuto ayer con un colega en un chat por esto. Hasta que el colega después de unos minutos me mandó la confirmación de que el señor presidente de la República, ha dicho públicamente, asume públicamente, de que la labor de su gobierno ha sido bastante buena. Lenín Moreno demostrando una vez más aquel principal defecto que tienen los políticos, la carencia de autocrítica y el no mirar más allá de sus narices. Lo vamos a comentar el día lunes. 7:02 en la mañana, vamos de inmediato con nuestro recorrido con redes. Silra Trasdaviña tiene la palabra. Muchas gracias, Fabricio. Así es, vamos a revisar qué es lo que está pasando a esta hora en las redes sociales y vamos a iniciar precisamente con la Agencia Metropolitana de Tránsito, que nos informa que está cerrada la vía, que hay un cierre de vía por accidente de tránsito en el sector de El Pintado. Nos dan la ubicación Mariscal Antonio José de Sucre y Francisco de San Miguel. Entonces, si usted se va a movilizar por ese sector, mantenga pues la previsión, la precaución de lo que le está
estamos comentando. Hay un cierre de vía en el sector de El Pintado. Otro accidente de tránsito también está reportando la Agencia Metropolitana de Tránsito y es en el sector de Yambal. Esto es en la Panamericana Norte y Capitán Giovanni Calles. Ahí también hay el cierre de dos carriles en sentido sur-norte. Mucha atención si es que usted se está movilizando tanto por la zona de El Pintado como por la zona Pintado en el sur de Quito y en la zona también de Yambal, esto es en el norte de Quito, pues se tome medidas alternas, vías alternas, evite también esos sectores que están con congestión debido a estos accidentes de tránsito que nos está reportando la autoridad. Vamos a revisar ahora algunas agencias internacionales. CNN en español nos señala: última hora, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó este viernes la ley de acceso a la interrupción del embarazo voluntario y atención posparto. Así es, y nos traen pues esta noticia que es de última hora. La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la ley de acceso a la interrupción del embarazo voluntario y atención postaborto. En sesión extraordinaria, la Cámara aprobó el proyecto de ley con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. Este proyecto ahora debe pasar al Senado argentino para su debate y votación. En noviembre, el presidente argentino Alberto Fernández anunció el envío al Congreso de dos proyectos de ley para que todas las mujeres puedan acceder al derecho a la salud integral. El primero legaliza la interrupción voluntaria del aborto y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren la salud y la vida. Y el segundo proyecto instituye el programa de los 1000 días con el objetivo de fortalecer la salud integral de la mujer durante el embarazo y también durante los hijos en los primeros años de vida. Es información de última hora que nos trae precisamente CNN en español. Vamos a revisar otras noticias. El gobierno de Estados Unidos impondrá una nueva serie de reglas que obstaculizan el proceso de asilo a los inmigrantes que quieren tener un estatus legal en ese país. También el COVID-19 hizo que los multimillonarios aumentaran su fortuna en más de $1 billón. Es otra de las notas que nos trae CNN en español. Y Cuba anuncia el inicio de la unificación monetaria que conllevará a la desaparición de su moneda actual. Así es, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, anunció pues que se empezará con esta unificación monetaria que entraría en vigencia a partir del 1 de enero. Esta es una noticia que nos trae la BBC, la BBC News. También France 24 en español nos señala que Costa Rica busca el camino para legalizar el cannabis medicinal. Mientras tanto, China impone aranceles adicionales al vino australiano. Continuamos con otras redes. También tenemos que Argentina recibirá 600.000 dosis de la vacuna Sputnik 5 antes de finalizar este año. NTN 24 nos señala que el presidente Jair Bolsonaro ya ve el finalcito de la pandemia y estima que su gobierno fue el que mejor salió. Es lo que ha señalado pues el presidente brasileño, que en su país hay alrededor de 180.000 fallecidos, es el segundo con mayor número de fallecimientos detrás de los Estados Unidos y también tiene un alto número de contagios, según nos trae NTN 24, y pues esa es la reacción del presidente, que evalúa muy bien su gestión. El tráfico de drogas ha crecido en América Latina y Washington no puede combatir solo este flagelo que amenaza la seguridad regional. Estas fueron las declaraciones del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, esto respecto a la lucha contra las drogas que lleva ese país. Estados Unidos también plantea distribuir 3 millones de vacunas anti-COVID en 48 horas posteriores a su aprobación. Es la meta que tienen también las autoridades sanitarias en ese país. Vamos a cerrar este bloque de noticias con Reuters Latinoamérica. AstraZeneca aprobará combinar su vacuna contra el COVID-19 con la Sputnik 5 de Rusia. Es lo que están señalando también, pues de los responsables de estas farmacéuticas van a aprobar si así se
flexibiliza la potencia de estas vacunas. Y los casos del virus de COVID-19 en todo el mundo superan ya los 69.17 millones, mientras que los fallecimientos alcanzan ya el 1.576.009 personas fallecidas con COVID-19 a escala mundial. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Esto fue nuestro recorrido por las redes sociales a esta hora. Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8 y 30 de la mañana por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga, patios de Majestad Televisión. El mundo necesita testigos de los hechos. Y aquí estamos. Con el compromiso que nos caracteriza y la transparencia que se necesita para testificar la realidad. En Majestad Televisión no descansamos para llevar la información que usted requiere. Hasta su hogar de forma responsable y oportuna, porque usted se merece conocer la verdad. El informativo. Por Majestad Televisión. Siempre estamos contigo. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 10 minutos. Gracias por la sintonía, por los comentarios, por los saludos, por la interacción, por las críticas. Obviamente de esto nos alimentamos, es parte de la libertad de expresión. Tiene la gentileza de atendernos de modo virtual, de modo telemático, el señor ministro de Trabajo, Andrés Hitz. Señor ministro, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, señor ministro, por aceptar esta invitación. A ver, hablemos tal vez de lo más coyuntural. Quisiera un poquito que le explique a nuestra audiencia. Estamos en señal de radio, también en televisión para Santo Domingo de los Áchilas, y estamos en nuestra transmisión por Facebook Live, con una interesante audiencia y visualización a esta hora. Un poquito sustentar las razones por las cuales se decidió mantener congelado el valor del salario básico unificado. Si bien es cierto, esto se conoció hace pocos días, pero siguen existiendo comentarios en el sentido de unos respaldar, otros criticar la decisión de mantener en $400 mensuales el salario básico unificado para el año 2021, al igual que para el año 2020. ¿Qué sustentó esta decisión, ministro Hitz? Gracias. Es una aplicación directa del artículo 118 del Código del Trabajo. Lo que nos dice el Código del Trabajo, y es una norma que está vigente desde hace mucho tiempo, es que si es que no existe un acuerdo entre trabajadores y empleadores que se da dentro de las discusiones en el Consejo Nacional de Salarios, lo que se tiene que hacer es aplicar una variación que sea igual a la inflación proyectada para el próximo año. La inflación proyectada para el año 2021, producto de la crisis económica y por lo tanto, además en consecuencia de la crisis sanitaria, es negativa, va a ser de menos 1,01%. Por lo tanto, aplicando la ley no cabía un incremento. Lo que ha hecho el gobierno nacional es, entendiendo las difíciles circunstancias que viven los ecuatorianos, ha propuesto dos compensaciones. La una para aquellos trabajadores que ganan el salario básico, estamos hablando del 4,8% de los trabajadores ecuatorianos. Y es una compensación que equivaldría
a lo mismo que hubiese sido un incremento moderado del salario. Son $60 que se pagarán a comienzos del próximo año. Y también una compensación para aquellas personas que, habiendo tenido un trabajo, habiendo estado afiliados a la Seguridad Social, lo perdieron durante el año 2020 y no lo han recuperado. Esa compensación será de $100. Yo creo, Fabricio, que más allá de este tema, que es un tema de aplicación directa de la norma, es sumamente importante que la discusión, sobre todo, esté enfocada en cómo podemos generar más rápidamente plazas de trabajo y cómo esa generación de plazas de trabajo puede establecer un camino de crecimiento más adecuado para los ecuatorianos. Correcto. Ya vamos a hablar de eso justamente, sobre esto que me parece, yo coincido con usted, hay que pensar justamente y analizar hacia dónde va el país y cómo podemos generar más plazas de trabajo tomando en cuenta las dificultades de este año. Pero, a ver, usted nos habla sobre estas dos compensaciones. ¿Ya hicieron una corrida financiera? ¿Cuánto le cuesta al Estado? Porque esta plata, entiendo, sale de las arcas fiscales, ¿no? Es correcto, sale del presupuesto general del Estado. Hablamos de aproximadamente 380 mil personas que ganan el salario básico. La compensación, por lo tanto, para este grupo de personas ronda los 18 millones y medio, pensemos en 20 millones de dólares. Y por otro lado, tenemos 200 mil personas que, habiendo estado afiliados a la Seguridad Social con una relación de dependencia, perdieron su trabajo durante la pandemia y no lo han recuperado. Por lo tanto, ahí tenemos 20 millones de dólares adicionales. Son aproximadamente 40 millones el monto que se requerirá para estas dos compensaciones. Es la una compensación, la de los $60 para aquellos 380 mil trabajadores que ganan el salario básico. ¿Hay fecha prevista para el pago? ¿Va a ir junto a su salario al final de enero o cómo se lo va a entregar? Al ser una compensación que sale desde el presupuesto general del Estado, lo que hemos querido es que el mecanismo de transferencia sea el más rápido y más transparente que se pueda conseguir. La información de la Seguridad Social nos ha parecido que es necesaria utilizarla por dos razones. Primero, porque eso no exige que los ecuatorianos tengan que demostrar efectivamente estar en esta condición, ¿no es cierto? Tanto el estar ganando el básico como el haber perdido el trabajo durante la pandemia. Y en segundo lugar, porque se puede utilizar a la Seguridad Social como un vehículo para poder transferir los recursos directamente a las cuentas de estos ecuatorianos. Cada persona, el momento que es afiliada a la Seguridad Social, automáticamente genera cuentas individuales. En algunos casos, cuentas bancarias en el Sistema Nacional y en otros, cuentas como, por ejemplo, los fondos de reserva. Por lo tanto, nos parece que es la forma más rápida, más simple. No tenemos que entrar a hacer un catastro, a levantar información, a pedirles a los ecuatorianos ningún requisito. Y también es información sumamente confiable. Así es que esa será la manera a través de la cual se transferirá. O sea, permítame. El primer trimestre esperemos que sea lo más rápido posible, ojalá en el mismo mes de enero. Ah, correcto. Sin embargo, el plazo que nos hemos puesto es el primer trimestre del año 2021. Correcto. A ver, entonces sería más o menos como actualmente quienes decidieron mensualizar el pago de sus fondos de reserva, no reciben a fin de mes esa plata, sino que reciben, me parece, dentro de los primeros 15 días del siguiente mes, de lo que conozco, quienes decidieron mensualizar su fondo de reserva. Más o menos así sería la idea, ministro. No es así, Fabricio, porque lo que hemos querido es que esta compensación se pague completa, en un solo pago. No que se pague $5 mensuales, sino que se pague los $60 juntos a comienzos del próximo año. Por lo tanto, será una sola transferencia. Correcto. Y esa transferencia les llegará directamente a los trabajadores ecuatorianos o a los ex trabajadores ecuatorianos en los casos en los que perdieron su trabajo. Correcto. La idea sería en enero o la idea sería en el primer trimestre, pero se pretendería hacer en enero, pero no hay una certeza de que sea en enero, pero exacto, sí dentro del primer trimestre. Para las otras personas que en cambio ya no están afiliadas a la Seguridad Social porque perdieron el empleo y no lo han logrado recuperar, ¿cómo se va a canalizar la entrega de esos $100? Exactamente igual, porque recordemos que toda persona que se afilia a la Seguridad Social en relación de dependencia, automáticamente se le generan cuentas individuales. Los aportes de los ciudadanos de la Seguridad Social generan estas cuentas que se mantienen en el tiempo. Por eso es que cuando una persona se jubila, se computan todos los aportes y todo el tiempo de afiliación. Así es que tampoco habrá un problema con esas personas. Esas cuentas siguen existiendo, siguen registradas en la Seguridad Social y también será un mecanismo mucho más simple el hacerlo a través de la Seguridad Social. ¿Y este pago cuándo se lo haría?
igual que el otro, en el primer trimestre, ojalá en enero, pero con seguridad en el primer trimestre del 2021. Yo reflexionaba sobre estas dos compensaciones hace algunas semanas cuando se conoció justamente de estos anuncios y me hacía una pregunta que se la ha trasladado usted, ministro Hitch. ¿Por qué no se pensó en entregar estas compensaciones tal vez este mes? Y hablo de este mes por la propia naturaleza de este mes. Termina siendo diciembre, estamos a puertas de la Navidad, hay gente que no tiene trabajo y que seguramente no tiene dinero para poder enfrentar justamente la época de Navidad. Tomando en cuenta que además diciembre es un mes muy comercial que dinamiza la economía, el sector comercial le ha apostado a diciembre para tratar de salvar en algo un año que ha sido muy complejo para la productividad y para el comercio del Ecuador. ¿Por qué no se pensó en hacerlo este mes, ministro Vich? Por dos cosas. Primero, se necesita un poco de tiempo. Los equipos están trabajando de manera rápida, pero al ser un mecanismo nuevo, se necesita un poco de tiempo para asegurarse que su implementación sea adecuada, que no se cometan errores, que no queden fuera personas que tienen el derecho a esta compensación. Y por otro lado, porque se necesita también tener los recursos para ese pago. El Ministerio de Economía y Finanzas los ha comprometido para el próximo año, pero eso requiere de algunos movimientos presupuestarios, de encontrar el espacio presupuestario y la fuente de financiamiento, que tampoco se lo podía hacer en 2 semanas o 3 semanas. Iba a tomar un poco más de tiempo. 40 millones en medio de una crisis económica es un monto importante. Por lo tanto, hay que hacer los movimientos presupuestarios necesarios para poder contar con ese dinero. Correcto. Vamos a lo otro que usted había señalado, ministro. Digamos, luego de esta coyuntura, hay que buscar alternativas para generar o para garantizar el empleo. ¿Cómo hacerlo, ministro? Porque en enero ustedes entrarán ya a los últimos 5 meses de administración gubernamental. ¿Qué van a hacer en esos últimos 5 meses de gobierno del presidente Moreno, con usted al frente de la cartera de trabajo, para tratar de generar empleo y tratar de que la situación de los trabajadores mejore? Ministro Andrés Hitch. Creo que hay dos temas que son importantes aquí, Fabricio. El primero es entender que hay un problema económico producto de la pandemia. Es verdad. Ese problema coyuntural tiene que ser tratado de la manera más rápida posible, enfrentado de la manera más rápida posible. Y al mismo tiempo hay que entender que hay un problema estructural que se mantiene desde hace muchísimos años. Y ese problema estructural se ha agravado por la pandemia, pero inclusive una vez que salgamos de la pandemia va a seguir ahí. Por lo tanto, ambas situaciones tienen que ser atacadas de manera paralela. ¿Cuáles son los problemas estructurales más grandes que tenemos? La informalidad, las brechas de género. El problema de las mujeres es gravísimo en el Ecuador, lo es en toda la región, pero particularmente en el Ecuador. Las mujeres tienen más dificultad para acceso al mercado formal de trabajo, ganan menos que los hombres en las mismas posiciones y tienen más dificultad de crecimiento. Y tenemos un problema estructural importante también de acceso al mercado formal de los jóvenes, otro problema histórico que no se ha podido solucionar. ¿Cómo atacamos el problema del acceso? Bueno, sobre todo por dos vías, quitando barreras de acceso y también generando incentivos. Nosotros hemos planteado un proyecto de economía violeta que está muy cerca de enviarse a la Asamblea Nacional. Este proyecto tiene algunos incentivos para que las mujeres entren a formar parte del mercado formal de trabajo. Por ejemplo, un incentivo tributario para las nuevas contrataciones de mujeres, las que sean incrementales, lo que buscamos es que se abran nuevas plazas. Incentivos también para crecimiento, muchísima más justicia. Hay algunos prejuicios que tenemos que romper. Por ejemplo, este prejuicio perverso que cree que las mujeres en edad de ser madres son un problema para el trabajo. Y cuando los números, no solamente por un tema de equidad, sino que los números también nos demuestran que mientras más mujeres hay en las empresas, y sobre todo más mujeres en cargos de dirección, mejor les va a las empresas. Por lo tanto, hemos planteado que se compartan licencias de maternidad y licencias de lactancia entre los padres, a decisión de la madre siempre. También hemos planteado que se pueda tener una transición para que los directorios de las empresas lleguen a contar con mujeres en estos puestos de dirección. Y la otra cosa que nos parece interesante es que estamos buscando incentivos, o hemos planteado incentivos para vincular carreras duales con el acceso de las mujeres, sobre todo en aquellas áreas de la economía que más capacidad tienen de generar plazas de trabajo, pero que lamentablemente están siendo ocupadas desproporcionadamente por hombres: sector de la construcción, sector del transporte, diferentes carreras vinculadas a ingenierías, agricultura, etcétera.
Eso por un lado, atacando uno de los problemas estructurales que es las inequidades de género. El otro problema estructural, que es el problema de la formalización del trabajo, requiere también de incentivos adicionales. Nos hemos propuesto tres ejes de gestión o tres ejes de propuestas alrededor de esto. En primer lugar, ¿cómo mejoramos los derechos o las garantías de los derechos? Y aquí hay dos aspectos fundamentales. Seguridad social, tenemos que ampliar la base de afiliados a la seguridad social y eso solamente lo vamos a generar con ciertos incentivos. Por ejemplo, logrando que algunas modalidades contractuales tengan una forma más simple de conseguir una afiliación. Y también mejorando la institución de la jubilación patronal. En este momento la jubilación patronal se ha convertido en un incentivo para que a los trabajadores más antiguos, los de más años, los que han sido más responsables, se les despida, porque hay una obligación que termina siendo imposible de cubrir. Por lo tanto, la jubilación patronal tiene que mejorarse para que sea un beneficio que se vaya generando con distintos empleadores y no solamente con uno. Ministro, con eso lo que vamos a generar es una estabilidad de largo plazo. Ministro, permítame solamente. Las modalidades contractuales tienen que servir y tienen que ser estar adaptadas para la realidad que vivimos y para el mundo que vamos a enfrentar. Ministro, permítame interrumpirle. Le quería consultar sobre el tema de la jubilación patronal. Entonces, ¿no hay en el horizonte, no hay en el radar la posibilidad de eliminar el concepto de jubilación patronal? Absolutamente no, Fabricio. La idea es mejorar la institución. Lo que hemos pensado, y esto se ha discutido muchísimo con la ciudadanía en Juntos por el Trabajo, que ha sido un espacio muy enriquecedor de propuestas, lo que se ha pensado es en tener dos sistemas de jubilación paralelos, es decir, los trabajadores que están en este momento bajo relación de dependencia con un empleador específico mantienen su sistema de jubilación patronal. Aquellos que tengan el derecho y que cumplen los años de servicio se beneficiarán de lo que existe. Y aquellos que entran a un nuevo trabajo, lo que harán será generar una cuenta individual y esa cuenta permitirá al final de su carrera, al final de sus años de servicios, que se les pueda generar el derecho a la jubilación patronal, indistintamente de si permanecieron con ese empleador 3 años, 5 años o 24 o 25. Es decir, que se vaya acumulando de empleador a empleador y que, por lo tanto, el último empleador, cuando ya el trabajador está en edad de jubilarse, no tenga que cargar con todo el peso de los años anteriores, sino que se habrá ido acumulando en una cuenta mes a mes un valor que se pague junto con el sueldo. Esto creo que va a servir, Fabricio, para que los trabajadores tengan ese incentivo, para que los empleadores, sobre todo, tengan ese incentivo de mantener durante largo tiempo a los trabajadores, que haya un incentivo para apostarle mutuamente a la relación laboral, porque el trabajador sabrá que siendo responsable, siendo cuidadoso, preparándose, va a ser mucho más probable que dure hasta que él quiera en su lugar de trabajo, y el empleador sabrá que invertir en el trabajador es un buen negocio porque van a crecer juntos. Así es que esa es una propuesta de modernización que creemos que es muy importante para mejorar la cobertura de derechos. ¿Y cuándo la van a enviar a la Asamblea, ministro? Juntos por el Trabajo lo que ha hecho es dividir en tres etapas. La primera ha sido la generación de ideas de masa crítica. Ahí se han compartido muchísimas experiencias entre expertos internacionales con casos de éxito y experiencias locales, buenas y malas. También tenemos que aprender de las malas experiencias. Ahora estamos en una etapa de sistematización, la academia nos está ayudando en esto, y después pasaremos, una vez que estén sistematizadas estas propuestas, pasaremos en los próximos días ya en una discusión de consensos. Por lo tanto, yo espero que hasta finales de este mes tengamos ya las propuestas ciudadanas concretas y que a comienzo del próximo año pueda ser enviado a la Asamblea. Esto, Fabricio, creo que también es importante por algo que mencionaste al comienzo de la entrevista. Quedan 5 meses de gobierno, es correcto, pero el tema del trabajo es un tema de interés nacional, no es un tema de un gobierno y no puede ser tampoco sujeto a una discusión alrededor de banderas políticas. Creo que lo importante es que sea la ciudadanía la que lleve este proyecto y que ojalá se pueda aprobar en la legislatura que queda, y si es que no, que la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional con el gobierno que venga más adelante, recojan todos estos avances de consenso de la ciudadanía y puedan implementar de la manera más rápida la reforma. ¿Sabe qué me preocupa a mí, ministro? El hecho de que el año anterior, más o menos por abril o mayo,
Ya se había anunciado un acuerdo entre el gobierno, el sector empleador y un segmento de los trabajadores sindicalizados a efectos de enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de nuevo código de trabajo que finalmente nunca se lo envió a la Asamblea. O sea, se había anunciado que estaba listo el proyecto, que había un acuerdo, pero nunca se envió el proyecto. O sea, creo que es un tema que ha tardado demasiado tiempo. ¿Qué garantías hay de que ahora sí se va a enviar? Hay varios consensos importantes que salieron del Consejo de Trabajo y Salarios. Esos también forman parte de los insumos y a ellos hace referencia con el primer borrador que se trabajó el año anterior. La situación social del país cambió bastante en octubre. Por lo tanto, nos parecía que era importante el que los ecuatorianos, de una manera mucho más abierta, puedan participar en esta discusión. Juntos por el Trabajo fue eso. Fue un espacio en los cuales el gobierno no invitó a personas particulares con nombre y apellido, sino que se abrió a la participación de todos aquellos que querían ser parte de la discusión. Tuvimos más de 3.000 participaciones y por lo tanto esas participaciones, que además cada uno representa distintos sectores, lo hicieron de manera voluntaria y sobre todo con muchísimo interés en aportar. Así es que creo que lo que hemos hecho es enriquecer lo que ya existía. Vamos a identificar cuáles son los consensos que tienen más viabilidad política para este momento, y aquellos que no tengan viabilidad política tienen que quedarse para un debate profundo y ya alejado de la política electoral que vivimos en este momento, para que se puedan seguir dando estos pasos tan importantes que requiere el país. Yo no soy de la idea de que o se reforma todo el Código del Trabajo o no se reforma nada. Creo que podemos avanzar en varias instituciones importantes como la de la jubilación patronal o de algunas modalidades contractuales, y aquellos debates que requieran más tiempo, que se sigan procesando de manera mucho más democrática, abierta y sin la posibilidad de que se quede esto archivado por falta de tiempo o falta de consenso. Correcto. Ministro, nos queda poquísimo tiempo. Tengo tres preguntas puntuales que le quiero hacer. Igualmente le pido no extenderse mucho en las respuestas. La primera, a propósito de una inquietud que me envía una amiga oyente. ¿Se va a renovar por otros 6 meses adicionales el acuerdo ministerial que baja la jornada y el sueldo a los servidores públicos? Me piden que le pregunte eso, ministro Andrés Ich. Recordemos que en ese momento la jornada es normal, es una jornada de 8 horas, que cada unidad de talento humano de las instituciones es la que tiene que justificar la necesidad o no de una reducción, en este momento o en cualquiera. La reducción de la jornada tiene una razón de ser, y esa razón de ser es poder enfrentar algún evento imprevisible, como fue la pandemia. En este momento no se ha pensado en una nueva reducción de la jornada. Si es que más adelante las circunstancias así lo exigen, tendrá que tener la justificación necesaria y cada dependencia o institución pública tomará la decisión que se requiera de acuerdo a su propia realidad. Hay instituciones que, por ejemplo, en cuanto al teletrabajo, han tenido necesidades muy distintas a otras. Algunas instituciones han podido teletrabajar con mucha más facilidad y otras instituciones, por lo tanto, han tenido que tener mayor cercanía a la ciudadanía en ciertos servicios. Ese ejemplo de realidades distintas aplica igual para la jornada de trabajo. Correcto. Lo otro que también me piden que le pregunte, ¿qué ha pasado con el pago de las utilidades a los ex trabajadores de una empresa de cervezas, la más grande que tiene el Ecuador? Este fue un litigio que llegó al seno de la Corte Constitucional en su momento. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Trabajo respecto de este tema, ministro Ich? Lamentablemente la Corte Constitucional en ese momento, no es la Corte que está en este momento en funciones, o no son los magistrados de la Corte que están en funciones ahora, tomó una decisión que fue bastante irresponsable en cuanto a pedirle al Ministerio de Trabajo que sea el Ministerio el que calcule las utilidades y determine todos los beneficiarios. Y esa información no reposa en el Ministerio. Esa es una información que está tanto en la empresa como en otros espacios del Estado, y además de lo que tenemos nosotros, de la respuesta que dio en su momento el SRI, por ejemplo, hay información que ya no reposa en esos archivos porque tiene más de 7 años. Por lo tanto, se está trabajando con la Corte para que la Corte pueda establecer un camino mucho más adecuado y que quienes tengan derechos puedan cobrar sus liquidaciones. Pero no depende en este momento del Ministerio, porque esa información jamás estuvo en el Ministerio del Trabajo.
Entonces, esto no tiene una solución, al menos desde la óptica del Ministerio del Trabajo. Nosotros creemos que sí hay una solución. Esa solución pasa por una competencia que tiene la Corte Constitucional para poder establecer criterios y guías para la aplicación de sus sentencias o para la ejecución de sus sentencias. Y por lo tanto, en un trabajo conjunto con la Corte, lo que se quiere encontrar es el mejor mecanismo para poder aplicar una sentencia que en este momento, tal como fue redactada, es inaplicable. No porque haya una discusión sobre los derechos, sino porque no hay información suficiente sobre quiénes son los beneficiarios. Lo que no se quiere es que personas que tengan el derecho se queden fuera, ni al revés, que entren personas que no tienen el derecho, y también poder determinar realmente cuál es el monto que se tiene que pagar. Correcto. Y lo último, ministro, ¿cómo está el pago de las liquidaciones a los servidores públicos que perdieron el trabajo en los últimos meses? ¿Se ha logrado cumplir con la totalidad o todavía hay gente que no ha recibido su liquidación? Sí, recordemos, Fabricio, que pueden haber perdido el trabajo por varias razones. En algunos casos pueden haber habido despidos intempestivos, pueden haber casos en los cuales estén en litigio para que un juez determine si es que existió o no un despido intempestivo. Y hay otros casos en los cuales se llevó adelante un proceso de supresión de puestos. En el caso de la supresión de puestos, uno de los requerimientos previos es tener la certificación presupuestaria. Por lo tanto, la gran mayoría de esos casos han sido pagados y hay otros que están en proceso de pago en estas semanas que quedan del año. Si es que hay algún caso que esté en litigio, les corresponde a los jueces determinar si existió o no un despido intempestivo y, por lo tanto, poder avanzar adecuadamente con las liquidaciones. Correcto. Ministro Itz, le agradezco por el tiempo y por estos minutos. Que tenga usted un buen día. Muchas gracias, Fabricio. Muy amable. Bien. Gracias. Andrés Itz, ministro de Trabajo, conversando aquí en A Primera Hora. Ahí tienen ustedes información sobre los temas asociados a el trabajo, cómo se va a pagar la compensación para el primer trimestre del próximo año para este segmento de trabajadores. Y también nos ha explicado la intención de enviar a tener una reforma laboral a la Asamblea Nacional, entre otros aspectos. 7:33. Al volver, Isidro Romero Carbo, aquí en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión. Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8:30 de la mañana por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga, patios de Majestad Televisión. El mundo necesita testigos de los hechos. Y aquí estamos. Con el compromiso que nos caracteriza y la transparencia que se necesita para testificar la realidad. En Majestad Televisión no descansamos para llevar la información que usted requiere. Hasta su hogar de forma responsable y oportuna, porque usted se merece conocer la verdad. El informativo. Por Majestad Televisión. Siempre estamos contigo. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:37 en la mañana. Buenos días a Isidro Romero Carbo, candidato a la presidencia de la República por el partido Avanza Lista 8. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido.
Muy buenos días, Fabricio. Estupendo y muy feliz de haber estado aquí en Cuenca. Estoy saliendo dentro de 20 minutos para Quito, pero será un placer conversar contigo, ¿no? Gracias, gracias. Así le veo que nos atiende en el vehículo que lo está llevando al Mariscar La Mar, me imagino yo, al aeropuerto. Oye, ingeniero. Así es. Ingeniero, quiero seguir, digamos, enlazar la entrevista anterior que tuve con el ministro de Trabajo para empezar por ahí este diálogo con usted. ¿Cómo hacemos para generar empleo? Que creo que es la pregunta más importante y sobre la cual el país necesita certezas por parte tanto de las autoridades del actual gobierno cuanto de quienes aspiran a dirigir los destinos del país después del 24 de mayo del próximo año. ¿Cómo hacemos para generar empleo, ingeniero Isidro Romero Carbo? Mira, lo más importante lo he estado diciendo a lo largo y a lo ancho de este país durante 7 y 8 meses que inicié mi campaña, recorriendo el Ecuador ya muchas veces, he dicho que hay que reactivar la economía en el Ecuador. Hemos estado totalmente paralizados durante 4 años con el gobierno del señor Lenín Moreno, ¿no? No ha dado un puesto de trabajo. Más bien hay 1.800.000 desempleados, ¿no? Mire, si nosotros reactivamos el factor más importante económico de este país, que es la agricultura, este país se salvará en empleo y trabajo. Eso se lo doy asegurado. Solamente activando 200.000 hectáreas del agro ecuatoriano representarían 1.000.000 de puestos de trabajo. Y dando riego en todas las áreas que existen en este país cultivadas, que solamente cosechan una sola vez en el año, porque no tienen agua, siendo un país tan rico en agua, concretamente le haríamos 2.000.000 más de puestos de trabajo. Esa es la realidad. El motor de la economía en el Ecuador será la agricultura y la ganadería. Y el resto son riquezas que ingresarán mucho dinero al Ecuador para hacer educación, hacer vivienda, a tener una gran salud y sobre todo seguridad. Entonces yo pienso que hoy día, si sabemos hacer las cosas, el primer día que estaré en Carondelet tendré una obligación única: empleo, más empleo, más empleo y más trabajo. Y eso será la forma de reactivar la economía de este país y eliminar tanta pobreza que hay en el Ecuador. Correcto, correcto. Usted me habla entonces de que a través de la agricultura va a ser un motor para el desarrollo del país. ¿Qué tipo de incentivos ha pensado usted en su plan de trabajo para el sector privado? Porque se entiende también que el sector privado debe ser el motor generador de la economía. ¿Cómo activar al sector privado? Mira, como tú comprenderás, toda mi vida he sido parte del sector privado. He creado más de 47 empresas industriales en el país. He creado más de 14 empresas agrícolas en el Ecuador. Y realmente hay una realidad, hay una realidad. Nosotros tenemos que enfocarnos en el sector privado. Eso es el que ha dado la actividad y lo poco o mucho que tenemos en el país, el sector privado. A todos los empresarios ecuatorianos les daré todas las herramientas y defenderé la empresa privada hasta el último día de mi vida, dándole las herramientas para crecer, que hagan más dinero, que den más empleo, que den más actividad al país. Lo que no voy a permitir al empresario es el abuso. Y eso es lo que ha habido en los últimos años en ciertas áreas, en ciertas actividades vitales para el desarrollo de este país, mucho abuso por parte de los empresarios ecuatorianos. ¿Usted ha pensado? Esa es la realidad, pero en la empresa privada crecerá conmigo. ¿Usted ha pensado en otorgar incentivos tributarios, por ejemplo, modificar el actual esquema tributario, ingeniero Romero? Mira, nosotros tenemos que tener una flexibilidad laboral. Nosotros tenemos que tener incentivos tributarios y nosotros tenemos que dar seguridad a la inversión y tenemos que crear créditos a largo plazo e intereses bajos para activar la economía en este país. ¿Qué me quiere decir cuando habla de flexibilidad laboral? Mira, yo creo que este país debe cambiar un poco su enfoque, ¿no? Estamos estudiando, yo no podría decirte que lo que te voy a expresar es realmente lo que vamos a hacer. Estamos estudiando con gente laborales, con abogados que se dedican al mundo laboral, los mismos económicos, para poder establecer una nueva norma. Yo creo que el plan laboral horario que se podría crear en el país debería dar muchas oportunidades a muchos ecuatorianos para poder trabajar 4 horas, 3 horas, 5 horas y no estar tirados todo el mundo en una calle para poder vender un artículo y hacer $2 para poder comer, ¿no?
Yo creo que nosotros debemos cambiar. No podemos mantener la misma situación que se ha mantenido en este país. No podemos tener las mismas normas y las estructuras económicas y sociales que se han establecido. Tenemos que cambiar todo esto en el Ecuador. Y es la única manera de crecer, de reactivar la economía y que desaparezca tanta pobreza que hay en el Ecuador. A ver, ¿usted entonces es partidario del retorno al trabajo por horas? Es posible, es posible. Pero habría que reformar, habría que reformar la Constitución, ingeniero. Hay que reformar muchas cosas en este país. Si no, estamos atados de pie y mano. Y lo vamos a hacer porque es nuestra obligación. Y yo cuando llegue a la presidencia no voy a perder 4 años de mi vida, ni el pueblo ecuatoriano va a estar engañado 4 años más en la vida, porque los políticos lo que han hecho es engañar a un pueblo, a un país, eso es lo que han hecho los políticos. Por eso que yo le dije, quédense en sus casas 4 años de 40 años en la política del Ecuador, quédense en sus casas, no hagan tanto daño a los ecuatorianos y al país, y ojalá que lo entiendan, porque es la única manera de que este país cambie. ¿Qué va a hacer usted con el sistema financiero ecuatoriano? ¿Cuáles van a ser las reglas del juego en un eventual gobierno de Isidro Romero frente a los bancos, frente a la banca nacional? La banca ha sido una farsa en este país, ¿no? La banca desde que se creó el concepto de servicio, ¿no? Que es una sacadera de plata por comisiones a todos los ecuatorianos, ¿no? Ese es el banquero que existe en este país. Yo no voy a hablar ya más de los banqueros, ya he hablado bastante. Para mí no valen nada. Han destruido el país también. No han tenido ni el corazón en la pandemia. Hay una realidad. La banca en mi gobierno será una banca de desarrollo. No será una banca de comisiones. Y permitiré la inversión de toda la banca extranjera en el Ecuador para poder agilizar y reactivar la economía en el país. Porque nunca vamos a reactivar la economía en el Ecuador con estos 4 bancos que no ni prestan dinero y lo único que nos sacan la plata de los bolsillos a todos los ecuatorianos. Pero usted tiene algún esquema o algún plan para llegar a ese objetivo sobre los bancos ecuatorianos, ingeniero? Solamente cambiar la ley. La banca se hace una banca de desarrollo como fue antes. Antes del petróleo, en el Ecuador había una banca de desarrollo. Prestaban a la agricultura, prestaban a la ganadería, prestaban a la industria. Ahora nadie presta nada. Hoy se creó la banca de comisiones y ellos viven feliz y contento y con eso. Ellos crearon una ley financiera que no permitían la inversión de la banca extranjera en el Ecuador. Todos esos nudos godianos hay que cortarlos y destruirlos. Y aquí vendrá una gran inversión de la banca en el exterior. Eso sí se lo aseguro. Y va a ver que va a haber mucho dinero. Va a reactivarse la economía, van a reducir los intereses y van a haber créditos. Si usted llega a la presidencia de la República el 24 de mayo del 2021, ingeniero Isidro Romero Carbo, va a tener que lidiar con el actual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se entiende, establece algunas condiciones, y una de ellas es la posibilidad de un aumento del IVA del 12 al 15%. ¿Qué va a hacer usted con las condiciones del acuerdo impuesto por el Fondo Monetario Internacional? Entregárselo a Lenín Moreno y al ministro Martínez, par de irresponsables que han destruido la economía de este país y la siguen destruyendo. Imagínense un gobierno que ya tenía una deuda heredada de 50 mil millones, convierta en este país en 17 mil millones de dólares más, a aumentar la deuda para pagar salarios, burocracia y robarse el dinero. Es una vergüenza. Tienen que ser juzgados por irresponsables, ineptos, incapaces. Esa es la verdad. Mire, con el Fondo Monetario Internacional yo no voy a aceptar ninguna condición que afecte a los intereses de un país, a los intereses del bolsillo del ecuatoriano y empobrezca más al Ecuador. Jamás lo voy a permitir. Ya negociaré con el Fondo Monetario Internacional. En el fondo son unos buitres, donde van, destruyen las sociedades y la economía de un país. Y mire, jamás prestaré, el Ecuador prestará un dólar más al Fondo Monetario Internacional. Hay cientos de miles de fondos internacionales que pueden prestar dinero al Ecuador sin tantas condiciones, sin tantas obligaciones. Esa es la verdad. Pero la ignorancia y la incapacidad de este gobierno ha permitido que estemos hoy día los ecuatorianos jodidos, jodidos, porque todos los ecuatorianos estamos jodidos con una deuda de 17 mil millones de dólares más. O sea, entonces quiero entender, si usted llega al gobierno, ¿usted va a desconocer el acuerdo con el fondo o lo va a renegociar?
lo voy a renegociar y eso es lo que voy a hacer y lo voy a lograr, si sabe, porque vamos a ser buenos negociadores, no payasos como estos, ¿no? Que han aceptado todo lo que les impusieron. Esto es, el Ecuador va a ser un país diferente, va a ser un país de principio, de un ordenamiento, de una disciplina y de un liderazgo que no ha existido en este momento. A mí el Fondo Monetario Internacional me importa un pepino. Trataré de siempre de cumplir con los compromisos del Estado y del gobierno, pero también hay y acudiré a muchos fondos internacionales para poder refinanciar la deuda a 30 años plazo y a 7 años de gracia de interés. Eso es lo que tenemos que hacer, porque las deudas generalmente en los países nunca se pagan. Esa es otra verdad también. Correcto. Antes de que llegue al aeropuerto, para en la parte final de esa entrevista con Isidro Romero, que además no será la única ni la última, obviamente habrá otras posibilidades para seguir conversando con él, le quiero preguntar un poquito y le quiero pedir una reacción sobre lo que está pasando a nivel preelectoral. Le he revisado, digamos, le he seguido en sus redes, he leído sus comentarios respecto a lo que a la calificación del binomio de UNES. Usted también plantea que se califique ya al binomio de Álvaro Noboa y que todos entren en igualdad de condiciones a competir y que gane el que tenga más votos en esta justa electoral. El tema es que hasta el momento no tenemos claridad sobre la papeleta electoral. Lo de Álvaro Noboa recién se va a conocer esta tarde en el CNE y recién se van a abrir nuevos plazos, pero la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaina, ha hecho una declaración en las últimas horas señalando que ella esperaba que hasta el 15 de diciembre esté listo todo, porque de lo contrario puede haber problemas y hay el riesgo de que las elecciones no se desarrollen el domingo 7 de febrero. Una declaración que me parece muy, muy compleja y que no le abona la certidumbre que requiere el país respecto del proceso electoral. ¿Cómo ve usted este escenario preelectoral, ingeniero Isidro Romero? Mire, este país es lo más cercano a África, con el respeto a los africanos. Yo creo que todos los que están en el CNE son una caterva de irresponsables, ¿no? Irresponsables, son payasos, han creado un circo, no hay seguridad, no hay confianza. ¿Quién puede tener confianza en el CNE el día de las elecciones? Han metido gente con ilegalidades, después lo sacan, después lo meten, después lo aprueban, van a lo contencioso, vuelve al CNE, el CNE otra vez lo repite, que se vaya al contencioso. No son hombres de valores, de principios, no toman decisiones. Esto es un circo, señor, esto es un circo y ese CNE lo que hay que hacerlo es quemarlo, porque ninguno de los que están adentro vale. Esa es la realidad y yo se lo digo desde hoy día y lo denuncio al pueblo ecuatoriano. El día de las elecciones no se extrañen que haya 27 apagones como ya están acostumbrados a hacerlos. Conmigo no van a jugar, señores del CNE, a usted le digo, no va a jugar con Isidro Romero, que representa la mayor popularidad que existe en este país, y ese pueblo que quiere votar por un individuo, deje que sea ese presidente y no cambien ustedes las normas electorales de este país. Total, le quiero decir, esto es un circo y todavía no se conoce si Alvarito Noboa entra o no entra. Arauz, que ha cometido una serie de irregularidades e ilegalidades, lo están aprobando. Nadie sabe, que vengan todos los que quieran venir. Si a todos me los voy a almorzar, desayunar y comer, esa es la realidad. A todos, no voy a dejar uno que no me lo voy a desayunar, almorzar y comer. Ingeniero Isidro Romero, gracias por estos minutos que nos ha concedido y que tenga buen viaje, ¿eh? Muy amable. Venga, ha sido un placer y ya nos veremos nuevamente. ¿Eh? Gracias, muy gentil. Por la entrevista. Isidro Romero Carbo, candidato a la presidencia de la República por el partido Avanza con su posición. Creo que dejó algunas perlas en este diálogo Isidro Romero. Muy crítico con la organización del proceso electoral, crítico con el Consejo Nacional Electoral. Ha calificado como un circo lo que está ocurriendo ahí. Ha dicho que va a renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero que no le va a pedir plata al FMI, sino que va a acudir a otras fuentes de financiamiento. Ha hablado de la necesidad de impulsar la flexibilización laboral, entre otras perlas que nos deje esa entrevista con el candidato presidencial del partido Avanza. Aquí en A Primera Hora, por Majestad Radio y Majestad Televisión, 7:51. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas.
Seguimos informando, seguimos entrevistando sobre los temas de la gran agenda nacional. El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas, Santiago Zúñiga, ya está con nosotros aquí en este espacio de noticias. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Mauricio, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, ¿usted cómo está? Hay aún un poco preocupado por todo lo que está pasando, pero por el tema mismo de la pandemia y encima de nuestro tema, ¿no? Hay varias cosas que ocupan la cabeza de uno. Cuéntenos cómo está el tema de los posgradistas. ¿Finalmente le solucionaron la demanda? ¿Han logrado acceder a los pagos por parte del Estado o sigue pendiente eso? Doctor. Bueno, lamentablemente el tema de los acuerdos que se celebraron en días anteriores no se respetaron. Lamentablemente hemos pasado ya por un proceso muy largo, en este caso de este año, ya son prácticamente 6 meses desde la ejecución de la ley como tal, y lamentablemente no tenemos frente. Hola. Aló, sí, le estamos escuchando. Ahí sí, se había ido su imagen. Ahora sí, prosiga, por favor. Bueno, le comentaba que lamentablemente los acuerdos no se dieron de manera como se había acordado. Habíamos establecido algunos procesos desde el mes de julio, la ejecución de la ley como tal. Recordar que esta ley tenía que ejecutarse desde el 23 de julio. Estamos hablando de la ley de apoyo. Estamos hablando de la ley de apoyo humanitario. Así es. Todo está basado en eso. Todo está basado en la ley de apoyo humanitario. La ley de apoyo humanitario, como les digo, se promulgó, y ustedes bien lo saben, el 23 de julio tenía que darse su cumplimiento. Tenía que emitirse un reglamento para esa fecha, para que se dé el cumplimiento, y lamentablemente ese reglamento no se dio. Pasaron hasta esta fecha, prácticamente hasta la fecha de octubre, donde se emitió el reglamento ya por poco ya, y contra la pared hacia el Ministerio de Salud Pública se emite este reglamento y tampoco se cumple. El reglamento dice, establece pasajes claros en el artículo 39 sobre nuestra condición de esta firma de contratos, el respeto obviamente a los programas de posgrado sin ponerlos en riesgo, y de manera antojadiza, lamentablemente, el Ministerio de Salud Pública ha decidido cumplir de manera parcial la ley, ha puesto en riesgo los posgrados en el país. El ministro de Salud Pública, el doctor Juan Carlos Ceballos, y el personal de normatización del talento humano, lo han puesto en terapia intensiva ahora a los posgrados, porque han ido en un ataque directamente a los posgrados, sobre todo por ponerlos en riesgo con la oferta de los posgrados, restringiendo las rotaciones, restringiendo la calidad de la formación de los médicos de posgrado por justamente firmar estos contratos. Nos han dejado claro que hay una vendetta de por medio. Están atacando una universidad en específico, de donde justamente provenimos la gran mayoría de médicos de esta asociación. Pero no toman en cuenta que estamos involucrados a nivel nacional diferentes núcleos, ¿no? Guayaquil, Cuenca, y hay representación a nivel nacional, donde justamente hace más de 2 años hemos dicho que el sistema de posgrados no funciona. Siga, doctor. ¿Hola? Sí, le escuchamos. Siga, doctor. Y lamentablemente no, de repente ahora se empieza a elucubrar análisis, aparecen análisis nuevos, que parece que ahora sí normatización ha decidido entender en la problemática de los posgrados que hay un problema, y empiezan a dirigir los dardos específicamente a ciertos sectores, ya de una forma que ya, como los hemos dicho en medios en otras ocasiones, ya se perdió la noción, se perdió la cordura en el tema de cómo responder, porque ya se volvió un tema personal, se volvió un tema en contra de un grupo. Ya nos pusimos en este tema de enemistad, que ya no raya en el tema de yo entiendo la ley de esta forma, sino ahora es yo te voy a causar un problema y me voy a ir en contra de tus derechos, ya no por un tema de que quiero o no quiera la ley. Esta gente está afectando ya no por un tema de que interpretó mal la ley, sino lo está haciendo de manera personal, lo llevó a otro nivel. Y lamentablemente estas situaciones, más las situaciones, las consideraciones con la falta de cumplimiento de la ley, la falta de respuesta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque eso es importantísimo decirlo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con una ley desde el 23 de julio que debía cumplirse, a la fecha no se ha pronunciado para nada.
La única emisión de información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, estamos levantando información. Cuando usted tiene procesos que ya se cumplieron, hace ya prácticamente 120 días, el IES ha decidido guardar silencio sepulcral con este tema y no ha mencionado nada. A ver, doctor. Y hay varios escenarios que no se están cumpliendo. Correcto. Ya vamos a hablar de eso, pero quiero ir desmenuzando un poquito rápidamente varios de los elementos que ha señalado. A ver, empecemos por la propia ley. ¿Qué dice la ley sobre la situación de los médicos posgradistas? Bueno, la ley establece un reconocimiento, era la primera vez en la historia del país que el Sistema Nacional lo reconocía al médico de posgrado como talento humano. Por ende, le permitía celebrar un contrato con el sistema respetando su condición de posgradista. Eso es súper importante. El posgradista no es un médico general que está meramente haciendo una residencia. Es un médico en formación de especialidad que tiene un programa académico que tiene que cumplir con rotaciones, con cada año que va cursando de entre 3 hasta 5 años, dependiendo de la especialidad que usted coja. Entonces, en ese programa formativo, en todo el mundo, eso es importante también reconocerlo, somos el único país que tiene este formato de posgrado. En todo el mundo, usted entra a un programa de posgrados y los sistemas nacionales de salud a usted le reconocen un rubro por la prestación de servicios durante la formación. Y le dan seguridad social y en algunos casos hasta pólizas de mala práctica o hasta pólizas de vida. Uno diría, no podemos estar tan despegados de la realidad internacional o de cómo se da un posgrado. Lo que le decía hace un momento. Nosotros llevamos más de 2 años diciendo que esto que acabo de mencionar, seguridad social, una póliza, consta en nuestros reglamentos de posgrado en este país. Y desde que se emitió otra vez se abrieron las escuelas de formación en especializaciones en el campo de la salud, nadie ha cumplido las reglas del juego. Correcto. Usted me dice, en la ley de posgrados se reconoce, es la primera vez que se reconoce que el Sistema Nacional establece que o admite que el médico de posgrado se lo reconoce como talento humano, que puede celebrar Así contratos, es. Etcétera. ¿Esto fue aterrizado en el reglamento emitido en octubre? Así es, está constando en el reglamento. ¿Qué dice el reglamento? El sexto párrafo se lo dice claramente. Bueno, hay diferentes partes. Usted tiene, lo que le decía al inicio, tiene diferentes escenarios en los posgrados. Tiene autofinanciados y los tiene a los médicos que tienen o están dentro de un programa de becas. De esas dos realidades hay que partir. El autofinanciamiento, que nunca debió existir en este país por el formato de posgrado que tenemos, es médicos que tienen que pagarse todos sus estudios y prestar servicios al Sistema Nacional de Salud sin recibir absolutamente nada a cambio. Sin recibir ni un salario, ni tampoco reciben seguridad social. El médico becario, en cambio, si es que es público, ya sea con MSP o en este caso también Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, recibe una ayuda económica para pagar sus estudios y una remuneración, ya sea cada 6 meses o mensual. Usted recibe esos valores y con esos valores usted tiene después que devengar el 2x1. Eso quiere decir que si usted hace un posgrado de 4 años, tiene que devolverle al Estado 8 años de trabajo obligatoriamente, donde el Estado le diga. Esas condiciones obviamente no son equitativas en el tema del análisis, de entender primero la libertad de libre trabajo, que respeten su núcleo familiar y que se entienda adecuadamente dónde tiene que ubicarse a las personas. Perfecto, la contraparte me podrá decir, necesito especialistas para el Sistema Nacional de Salud. Lamentablemente, el programa de becas de nuestro país es una broma. ¿Por qué? El ejemplo real de la actualidad. Usted lo tiene al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al Ministerio de Salud Pública con posgradistas que se graduaron en 2019, no 2020, 2019, sin asignarles una plaza donde tienen que devengar sus becas. Es más, este año ya se graduaron nuevos posgradistas en diferentes especialidades y tampoco se les ha asignado plazas de devengación. Esos programas no funcionan, no son adecuados. ¿Qué buscaba la ley? Justamente, reconocer de una manera general a todo el médico posgradista como talento humano en el sistema. ¿Por qué somos eso? Prestamos servicios. Entonces, al prestar servicios, usted tiene que recibir una remuneración por el trabajo prestado. No somos estudiantes como nos ubicaron en un momento, ya somos médicos generales titulados que estamos en un curso de formación y que estamos solventando las emergencias, las necesidades quirúrgicas, clínicas, consulta externa, ayudamos y apoyamos en cirugías, no se diga ahora en la pandemia.
El promedio de edad de los médicos posgradistas no supera los 35 años. Entonces, estos médicos, adivine, durante la pandemia, ¿quién se encargó justamente cuando se declaró a personas de más de 55 años como personas en riesgo? Los médicos residentes se quedaron en los hospitales a evitar que el sistema se caiga a pedazos. Teniendo ese contexto de fondo, ya y esto es un tema ya de verborragia pura porque lo hemos dicho hasta el cansancio, teniendo ese contexto previo y teniendo un médico de ministro, entendiendo que respeta a su gremio y reconoce el trabajo, entendería que no le va a poner trabas para reconocer el trabajo digno de esta gente, pero sin embargo, lamentablemente nos topamos con una pared y no han decidido, como le digo, reconocer de manera parcial la ley. La ley le establece a usted reconocimiento. El reglamento usted le daba las reglas claras para que reconozca estas dos realidades de autofinanciados, de los becarios, modificaciones en los contratos, mejorar las condiciones del posgrado y sobre todo proteger los posgrados. Usted no puede poner en riesgo la formación de especialistas en salud en este país, eso es criminal. Y lamentablemente con las acciones que está tomando el Ministerio de Salud Pública, están haciendo eso pese que en el reglamento le dice que la naturaleza del posgrado debe de respetarse. Que el médico posgradista primero se lo tiene que reconocer con su integridad de ser un estudiante de formación de especialidad. Porque tiene que rotar, tiene que moverse a otros hospitales. A veces tiene que salir hasta fuera del país para terminar de formarse en los programas educativos de las universidades. Pero ahora, con este contrato, perfecto. ¿Cuál fue el mensaje del ministerio? Perfecto, querías un contrato, no van a firmar todos, van a firmar los que yo diga. Y los que yo diga se me quedan aquí, en este hospital donde yo les diga. Ahora la gente no puede moverse, ahora la gente no puede rotar. Tiene que moverse en diferentes sistemas por la dinámica del posgrado y ahora por esta manera antojadiza, lamentablemente, del ministro, nos deja limitados a un hospital público sin poder interactuar con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con la red complementaria, que eso es, como le digo, eso es fundamental para que se forme un posgradista. Correcto. Y esto está yéndose ya no en contra de la ley, se está yendo en contra de la misma Constitución y hasta de la Ley Orgánica de Estudios Superiores. Y alguien en este punto, por esta demanda, tiene que ponerle un alto. Correcto. Doctor, lo último, todo esto que usted me ha reseñado, ¿lo van a traducir, lo han traducido en alguna acción de tipo legal, de tipo constitucional? ¿Han presentado algún tipo de demanda? El día de ayer presentamos ya nuestra demanda en la Corte Constitucional. A las 2:30 de la tarde entregamos ya de manera formal el documento. Ya se nos recibió, es más, ya tenemos... Según nos informaron, posiblemente hoy mismo ya sepamos a qué, cuál es el juez. El juez sustanciador. Va a estar con la situación asignada, entonces veremos. Ahorita en este punto, lo hemos dicho un montón de veces, o sea, pese a que tenemos los funcionarios que tenemos en algunas ramas, porque tampoco hay que echarle tierra a todo el mundo, sí confiamos en que en alguna parte hay alguna autoridad que no puede pasarse por encima la institucionalidad de una ley. Usted, en este país, ¿cuál es el tema de fondo? Generaron una ley en julio, a la cual le dieron 30 días, perdón, corrijo, en junio, a la cual le dieron 30 días para que el órgano rector de la salud normatice y reglamente para que la pueda ejecutar. Junio. Los 30 días se cumplieron y el Ministerio de Salud Pública no contestó absolutamente ni sí ni no. Julio. Agosto, septiembre, octubre, y en octubre por un tema de intervención de Ministerio de Gobierno, a la fuerza se les obliga a sacar el reglamento para que se ejecute la ley. Y la respuesta ya después de 120 días es, no me gusta. No me gusta la ley, no me parece y no hay cómo. Cuando usted tiene procesos administrativos, burocráticos, legales, que le decían 30 días, tienes 90 días, yo que sé, 45 días, para vetar, para modificar, para reformar. Y yo no entiendo el tema del mensaje que quiere dar el gobierno, porque estamos dándole un mensaje hasta el tema internacional súper grosero. Sale una ley del Ejecutivo, va al Legislativo, no se veta, no se modifica este tema, ningún actor burocrático, ministerial o representante directo del Ejecutivo genera un cambio en la ley. La promulga la misma asamblea y después la confirma el presidente de la república. Sale una ley en registro oficial y 90 días después el ministro de salud dice, no me gusta. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando, claro, al tema de las leyes? ¿Para qué sirve el legislativo y para qué sirve que el presidente de la república con su equipo de trabajo se haya dado cuenta 120 días después de que la ley no estaba bien?
termina siendo una barbaridad lo que nos está contando. Bueno, veamos qué pasa en la Corte Constitucional con esta acción que ustedes han ingresado el día de ayer. Doctor Zúñiga, le agradezco por estos minutos y que tenga un buen día. A ustedes, muy amable, Fabricio, muchas gracias. Muy gentil. Al doctor Santiago Zúñiga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Postgradistas, increíble. Profesionales de la salud, no son estudiantes, son médicos profesionales formados, buscando justamente la excelencia en la formación, accediendo a una especialización, resulta que pasan estas penurias. De terror lo que pasa con los postgradistas. 8:07, en la primera hora, por Majestad Radio y Majestad Televisión. Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8:30 de la mañana por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo necesita testigos de los hechos. Y aquí estamos. Con el compromiso que nos caracteriza y la transparencia que se necesita para testificar la realidad. En Majestad Televisión no descansamos para llevar la información que usted requiere. Hasta su hogar de forma responsable y oportuna, porque usted se merece conocer la verdad. El informativo. Por Majestad Televisión. Siempre estamos contigo. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:10. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy y vamos a hablar de un tema importante, un tema social, y es que mañana sábado 12 de diciembre se llevará a cabo la Mejiatón, que es un evento virtual para recolectar ayuda, insumos, alimentos también para niños de la localidad del Cantón Mejía. Para hablar sobre este tema estamos ya con María José Albuja, y es presidenta de la Acción Social del GAT de Mejía precisamente. Bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, María José. Muchísimas gracias. Muy buenos días a toda la audiencia a nivel nacional y a quienes nos escuchan aquí en el Cantón Mejía. Muchas gracias a usted. Bueno, cuéntenos sobre este evento que ustedes están organizando. Sí, estamos organizando un evento virtual que se denomina Mejiatón. Desde casa nos conectamos y donamos. Este evento tiene la finalidad de agasajar a través de kits alimenticios o kits de bioseguridad a cerca de 15,000 niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que son nuestros usuarios y también los tenemos detectados a través de levantamientos de información que lo ha realizado el GAT municipal del Cantón Mejía. Como Acción Social y como Alcaldía de Mejía, en la persona del abogado Roberto Hidalgo, alcalde del Cantón Mejía, siempre estamos preocupados en mejorar la calidad de vida de estos niños, niñas, adultos mayores que se encuentran pues en condiciones de pobreza, pobreza extrema, pero sobre todo de esos grupos vulnerables, en donde también se puede hablar de mujeres, mujeres en condiciones de violencia familiar. Es por eso que como Acción Social
Siempre nos preocupamos por este grupo de personas y en esta ocasión, por épocas navideñas, estamos realizando esta colecta. Hemos tenido un año muy duro realmente, el 2020 nos ha dejado es que la solidaridad premia y que los únicos que podemos darnos la mano para salir adelante somos los mismos seres humanos. Y en vista de aquello, pues, estamos apelando a la generosidad de empresas privadas, de empresas públicas, de la ciudadanía en general, no solo del Cantón Mejía, sino de todo el país, que se acerquen, que colaboren, es una noble causa y realmente ahora en pandemia es cuando más necesitan esas personas. Ahora, quisiera saber también cuál es la meta de ustedes, la expectativa tras esta Mejiatón, cuáles son pues las metas que se han planteado. Bueno, realmente nosotros tenemos, hemos tenido una acogida bastante grande en el tema de donaciones, se han acercado empresas. El día de ayer ya tuvimos una donación importante de kits alimenticios y fundas de caramelos. De igual manera, las personas lo han hecho de forma individual, una arrobita de arroz, una arrobita de azúcar, un aceitito, lo que tienen en casa, todo suma, todo sirve. Y bueno, la meta que nosotros tenemos como acción social es poder llegar a 4.000 kits alimenticios, por lo menos. ¿En dónde pues están receptando ya las donaciones? ¿Las personas pueden acercarse de qué hora a qué hora, a qué lugares, cómo están haciendo todo este tema de la recepción? Sí, lo estamos realizando aquí en el edificio principal de Acción Social, que queda en Machache, en la cabecera cantonal, en las calles Sucre N30 y García Moreno. También recetaremos las donaciones en el Parque del Agua el día sábado 12 de diciembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Es allí donde se llevará a cabo el evento virtual, que contará con la presencia de artistas invitados como El Chino Bonilla, Sentimiento Latino, Primos G, Las Rodríguez, Andrés Luna, Cuarteto Saxiado, Dúo Angelical y un colectivo de danza Hatun Yaku. Sobre los temas, cuéntenos un poquito sobre los canales de transmisión, cómo será la puesta en escena de los diferentes grupos que van a participar en este programa. Y efectivamente, como es un evento virtual, la transmisión se realizará a través de nuestras páginas oficiales, Alcaldía de Mejía, Acción Social Mejía y EPPA Mejía. ¿Cómo va a ser también la participación de los diferentes artistas? ¿Desde dónde van a estar? ¿Cómo es la producción que ustedes han establecido para esta Mejiatón? Bueno, hemos tenido la colaboración de artistas a nivel nacional y pues ellos se acercarán al Parque del Agua, desde ahí se realizará la transmisión y desde ahí ellos pues darán su intervención cada uno. También quiero agradecer a aquellos artistas que nos han ayudado con mensajes grabados para poder incentivar a la comunidad a que se una a esta noble causa. Creo que siempre debemos llevarnos una frase que la nombraron ayer en un programa de mendicidad que tuvimos junto a algunas autoridades distritales, y es que la caridad es vertical, pero la solidaridad es horizontal, y los seres humanos somos solidarios y tenemos que apoyar el hombro y dar nuestra mano a quien más necesita en este momento. ¿A qué hora está prevista la Mejiatón? ¿Cuánto tiempo va a durar? Sí, la Mejiatón está prevista desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Dura una duración de 4 horas, en donde esperamos pues que la mayor parte de la sociedad, de las empresas privadas, públicas, ciudadanía en general, se acerquen a contribuir, se acerquen a arrimar su hombro, pero sobre todo a demostrar que los mejienses y los ecuatorianos somos solidarios. ¿La única forma que ustedes están estableciendo de entrega de donaciones es física o han establecido algún otro canal para las personas que quieran y que puedan tal vez hacerles donaciones durante la transmisión o en estos días y que no puedan acercarse físicamente hasta la localidad? Bueno, nosotros lo que receptamos ahorita son víveres, ¿no? Donaciones como víveres, como kits de bioseguridad, donaciones económicas nosotros no receptamos, simplemente físicas.
¿Cuándo van a hacer la entrega de los kits después de esta, que logren recolectar? ¿Cómo va a ser la entrega para las personas que las necesitan? Bueno, la primera entrega ya la realizamos el domingo 14 de diciembre. Ya salimos con lo que tengamos a entregar. Tenemos entregas programadas por parroquias y pues iniciaríamos en la parroquia de Aloací. Luego tenemos un cronograma de actividades en el que contaremos con la presencia pues de nuestra máxima autoridad, que es el señor alcalde, el abogado Roberto Hidalgo, pues sin quien no podríamos hacer nada. Él es la persona que nos ayuda, que nos está apoyando en todas estas actividades, y él nos acompañaría en todo lo que es nuestra agenda de entregas por parroquia. Muchas gracias, gracias por su tiempo, también por esta entrevista, y que les vaya muy bien en su mejiatón. Muchísimas gracias, la apertura de este medio de comunicación, y nuevamente realizo la invitación a toda la ciudadanía, a todos los ecuatorianos, los mejienses. Demostramos que tenemos un corazón gigante y que damos la mano a quien realmente lo necesita. También una cosa que me olvidé de acotar es que el tema de bioseguridad está presente aquí. Siempre estamos con las medidas de bioseguridad, tanto en lo que es armado de kits como en la recepción de las donaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos dialogando con María José Albuje, y es presidente de Acción Social del Gobierno Autónomo Descentralizado de Mejía, hablando de la Mejiatón, un evento que se va a realizar de manera virtual. Puede conectarse a través de las páginas web de la Alcaldía de Mejía, el Facebook también, las redes sociales. Se va a realizar el día sábado mañana, desde las 8 de la mañana, y ustedes, si es que pueden apoyar a esta iniciativa que busca ayudar alrededor de 15,000 niños, pueden hacerlo con víveres, acercándose a dejar y a entregar la ayuda que ustedes puedan realizar. 8 de la mañana con 19 minutos en la primera hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 19 minutos, y es viernes, y vamos a cerrar la semana hablando de música. Y quién mejor para hablar de este tema que una gran representante, una talentosa mujer que encanta con su música. Estamos hablando de Margarita Lazo, que ya la tenemos por acá conectada. Bienvenida, buenos días, Margarita Lazo, qué gusto recibirla por acá también virtualmente para hablar del concierto que tiene preparado. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, estamos ilusionados ya. Siempre en diciembre vamos recogiendo este afán de llegar con canciones tiernas a la gente. Nos va llenando de esperanza esta instalación de luces, abrir estas cajitas entrañables donde guardamos unos tesoros familiares. Bueno, nos ha encantado estar en Navidad, así que estamos ya preparando estas hermosas canciones para la próxima semana. ¿Cuándo es el concierto que ustedes están preparando? Entiendo que el recital se llama Gorriones en Diciembre, 25 años en Navidad. Están preparando villancicos, canciones específicas para esta época del año. Sí, claro, son villancicos y canciones navideñas, ¿no? Es, a veces definimos el villancico como lo que se refiere simplemente a este paisaje de la Navidad. Yo suelo referirme también a las canciones navideñas, que no necesariamente tienen al pesebre en el centro de la canción, sino más bien a estos temas como el retorno, la repetición, el regreso, aquello que nos es familiar en la Navidad. Son canciones esperanzadas, y muchas son canciones muy tiernas, ¿no? También son canciones llenas de diminutivos, ¿no? Está la palomita, el burrito, el niñito, ¿no? Esto es algo que además viene con una carga de las músicas regionales, y que ahora hacemos, bueno, hemos estado haciendo este trabajo por 25 años. Eso es como algo especial esta vez.
Ahora quisiera preguntarle sobre ya la puesta en escena, cómo va a ser el día del concierto. También las personas pueden acceder de forma virtual. ¿Cuál sería la dinámica ahí? ¿Costos también? Solamente es de forma virtual. Nosotros vamos a hacer este concierto desde el Teatro Sucre. El Teatro Sucre con su montaje maravilloso, ¿no? El Teatro Sucre es un teatro emblemático de esta ciudad, es un teatro histórico muy querido y tiene todos los recursos técnicos dispuestos, disponibles para poder invitar al público a una transmisión. Esto se hace virtualmente. La idea es que con un acceso de $7 apenas, nosotros podemos acceder, entrar a este recital privado con toda la familia, ¿no? Es decir, una conexión por casa tiene este costo, $7. Hay que acceder a la plataforma del teatro, tickets.teatrosucre.com. Y bueno, ahora ya hemos aprendido un poco más a llegar a los conciertos en línea, adquirir la entrada, tener el link, ¿no es cierto?, tener la conexión y simplemente entrar con tiempo a este recital. Y por otro lado, lo que tenemos esta vez son estos preciosos invitados. Se va a sumar a nosotros un ensamble de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Entonces, a lo que hemos hecho todo este tiempo de tener la marimba con el Pablo Valareso y de tener estos instrumentos que consideramos de nuestra casa, el cuatro, la guitarra, los rondadores, la trompeta, el acordeón. Bueno, ahora vamos a sumar un ensamble de la Orquesta de Instrumentos Andinos, ¿no? Que vendrán, pues, reforzarnos con el arpa, con las zampoñas, más cuerdas, el bandolín. Bueno, es un elenco precioso para estas canciones que queremos tanto. Margarita, hace varios meses ustedes presentaron ya un concierto virtual. ¿Cuál fue la experiencia ahí y cuál es la expectativa de este nuevo repertorio que se están preparando en esta época navideña? Nosotros hemos tratado de estar conectados todo el tiempo, no solamente haciendo pequeñas grabaciones o accediendo a estos espacios por medio de Zoom, sino que, bueno, también hemos hecho estas transmisiones en vivo, hemos probado la fuerza de estos cables y creo que tenemos mucho que agradecer en este tejido que hemos podido mantener, ¿no? Yo hablaba de estas cuadrículas amorosas y aunque no equivalen a ese estrecho abrazo que hemos tenido, de algún modo lo compensan, nos han consolado, nos han mantenido vibrando. También nos ha encantado asistir a conciertos. O sea, yo he estado encantada viendo el trabajo de otros músicos con su afán desde distintos escenarios. Hemos accedido por medio de esta pantalla a estar cerca de ese trabajo valioso, ¿no? Entonces, eso ha sido parte de algo que nos ha enriquecido en este tiempo, ¿no? Y la otra cosa es que, bueno, lo que es especial ahora es que estamos hablando de un recital de Navidad, de un concierto de canciones navideñas. Nosotros venimos haciendo esto desde hace 25 años. El primer concierto fue cuando, pues, mi hija mayor tenía 8 años y nosotros hicimos desde una sala pequeña estas canciones, ¿no? Canciones de cuna y canciones de Navidad. Y a lo largo de estos años hemos incorporado voces de niños, hemos tenido a niñas y niños a manera de público, familias enteras. Este es un repertorio en el que se involucra la familia, ¿no? Tenemos la memoria, los abuelos, tenemos las canciones donde las voces de los niños son hermosas y son los niños los que se aprenden primero esas canciones. Es un momento del año en el que nos unimos, entrañable, ¿no? Entonces lo hemos hecho en muchísimas parroquias, lo hemos hecho en Quito, hemos recorrido
los barrios, las iglesias, hemos estado en parques, hemos estado en estas fantásticas iglesias patrimoniales, hemos estado en creo que toda la todo el callejón interandino que tenemos en las ciudades andinas. Hemos llegado con los villancicos hasta Lima, hasta hemos estado en Houston, en otras ciudades, haciendo este repertorio y haciéndolo desde esta mirada de lo latinoamericano, ¿no? De los paisajes de nosotros. Margarita, este concierto va a ser a través de la plataforma Zoom este jueves 17 de diciembre a las 8 de la noche. Si nos ayuda, por favor, contándole a la gente cómo puede acceder nuevamente, cómo puede comprar los boletos. El costo que nos había explicado es que es de $7 y se les va a enviar el link para que puedan acceder al concierto. Y no es por Zoom, es a través de la plataforma del Teatro Sucre. Hacemos una transmisión desde el Teatro Sucre. Se les envía entonces el link de la plataforma. Claro, es el link de la plataforma, es tickets.teatrosucre.com. Es decir, usted entra ya, adquiere su entrada y tiene de regreso pues ya esta dirección, esta línea azul, digamos, para entrar al teatro, ¿no? Para entrar a este precioso teatro a través de esta pantalla, ¿no? A través de sus casas y conectarse con nosotros y conectarse con este repertorio, con estos músicos preciosos. El llamado finalmente, Margarita, a las personas que quieran unirse, que quieran conectarse también y que quieran vivir esta experiencia virtual, cercana también a ustedes, que se va a transmitir, como nos ha explicado, desde el Teatro Nacional Sucre. Y bueno, yo quiero decirles que es un concierto especial porque este ha sido un año especial para todos. Es un año lleno de aprendizajes, lleno de desafíos. Nos hemos debido consolar al estar cerca. Y nosotros queremos hacer estos Gorriones en Diciembre. Gorriones en Diciembre es también una canción que habla de este retorno, de este regreso siempre, ¿no? Esta migración que hacemos, este viaje, y que siempre tiene una vuelta a la familia, al corazón, al corazón de la memoria más entrañable y más cálida, ¿no? Entonces, Gorriones en Diciembre, 25 años de Navidad, este jueves 17 a las 8 de la noche. Adquieran sus accesos con tiempo, para que puedan entrar sin chocarse en la puerta, en la puerta virtual. Les esperamos con mucho cariño y con estas canciones muy queridas. Muchas gracias, Margarita Lazo, por este diálogo, por esta entrevista también, y que sea un gran concierto, por ahí también lo estaremos siguiendo. Muchas gracias. 8 de la mañana con 30 minutos, estábamos dialogando con Margarita Lazo, que nos ha contado sobre el concierto virtual que se va a llevar a cabo este día, jueves 17 de diciembre, a través de la plataforma del Teatro Nacional Sucre. Adquiera sus entradas, $7, apoyamos al talento nacional. Se van a escuchar diferentes temas navideños y también villancicos. El concierto Gorriones en Diciembre, 25 años de Navidad. 8 horas con 30 minutos en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 31 minutos, nos vamos, cerramos la semana con música, hablando con Margarita Lazo, hablando también sobre la Mejiatón, que es esta iniciativa de la municipalidad. Allí en Santo Domingo, también ayer en Majestad Televisión difundimos otra iniciativa social que se está llevando adelante por parte de la familia Campos Reyes, justamente para poder llegar con presentes, para poder atender con
con algún presente a las familias de escasos recursos económicos en este mes de diciembre, que será muy duro, ¿no? Marcado por la crisis económica, el tema de la pandemia, la falta de empleo, temas muy complejos que obviamente los vamos a seguir comentando. Silrat, gracias. Estamos cerrando la jornada, la semana, aquí en A Primera Hora. Muchas gracias, Fabri. Así es, cerramos la jornada, cerramos también la semana, y qué bueno hacerlo también, pues, llamando a la colaboración de las personas a que se unan. Este es un mes complicado también, se vienen las Navidades, es una época bastante difícil, entonces tratemos de colaborarnos, de ayudarnos entre todos y juntos salir adelante. Claro que sí. Buen fin de semana, Silrat. Abrazos para todos. Como siempre, la invitación para que a las 12 horas con 30 minutos, allá en Santo Domingo, sintonicen la segunda emisión del informativo por la señal de Majestad Televisión. 17 horas con 30 minutos, suma el día por las plataformas digitales de Primera Plana. Este espacio de noticias a primera hora llegó a ustedes por cortesía del delicioso, del exquisito Café Buen Día, y también por la gentileza de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento EMAPS. Con nosotros y a primera hora, Dios mediante, será este lunes. Quédense en nuestra compañía, que DJ Line está listo para las mezclas espectaculares de este inicio de fin de semana. Abrazos para todos.